Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Envió el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Despertará a un ejército invencible.
digo que muere débil, será como David, y por decisión alegrado si gozos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer. Podrás enfrentar todos los días de tu vida.
después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Los tiempos de Josué.
sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido, Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Cosas. Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. Thank you.
Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente cada uno de vosotros. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este compañerismo, esperando que Dios venga en la escena y que nos abra la sabiduría y el entendimiento. Vamos a darle gracias, mis hermanos, por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad privilegiosa, una oportunidad más, Señor, que tú nos estás dando en estos últimos tiempos, sabiendo de que tu palabra es vida eterna, Señor. Muchas gracias por el privilegio que tú nos das. Ahora, Padre amado, entramos en la escena de tu palabra, oh Padre, hacer un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, sabiendo de que Apocalipsis 17 vino en la escena y estaba en misterio, Padre amado. Entonces queremos cumplir la siguiente profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, que es comer el libro, oh Padre. El profeta fue dejando mucho alimento, más de 1200 prédicas fue dejando, y tenemos que nosotros de la misma manera entrar en la escena con tu velo, Padre amado. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tú vengas y nos unjas con tu Santo Espíritu. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Mis hermanos, vamos a iniciar este compañerismo y vamos a continuar con el mensaje, el arca. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1955. Continuamos con los siguientes párrafos, hermana Edith, por favor, de los párrafos 20 al 23. Siga, hermana Edith. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje El Arca, el 22 de mayo de 1955, párrafo 20. Ahora, era un tiempo de destrucción, el tiempo justo antes de la destrucción. Toda la tierra estaba llena de violencia. Si se fijan, en el momento que empiezan a ver que los hombres se multiplican, la gente comenzó a juntarse, grandes reuniones de personas, y permanecían allí. Las ciudades comienzan a poblarse, más población, cuando de repente empieza a traer mecanismos de recreación. De allí pasan a las apuestas, de las apuestas a tomar, de tomar a la prostitución, destruyendo hogares, matrimonio, divorcio, luego asesinato. Simplemente sigue aumentando, 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 como una cadena sin fin. Cuando Dios caminó solo con el hombre, a solas, él tenía el favor de Dios. Pero cuando el hombre comenzó a multiplicarse y comenzó a conseguir a otros y a otros y a otros, entonces ellos comenzaron a... Satanás tuvo un margen más amplio para trabajar. Esta mente tal vez cree un poquito, inclinándose para ese lado. Y el otro, un poquito para este lado. Entonces cuando Satanás entra, enciende la mecha. Entonces se convierte en esto y aquello. Comienzan a aumentar las imaginaciones. Y entonces la corrupción entra. Y cuando Noé, si se fijan entre las generaciones, después del asesinato de Abel, Dios lo reemplazó con Seth. Por supuesto, hemos sido enseñados por los historiadores que Adán y Eva tuvieron 70 hijos e hijas, pero la Biblia registra solo los tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Fueron los hijos de Noé, perdónenme. Fue Caín, Abel y Seth. Fueron los hijos de Noé o los hijos de Adán. Entonces solo estoy un poco emocionado. Lo he estado durante los últimos dos días desde que llegó mi José, así que confundo un poco las cosas. Noten, luego a través de este linaje de Cam, después que lo
llevamos por todo el trayecto a la destrucción antidiluviana, toda su generación cae en maldad. Y cuando llegamos al linaje de Caín, hizo la misma cosa. Se fueron a la tierra de Nob. Caín se fue y allá se casaron. Tomó a su esposa y entró allí. Y después los hombres llegaron a ser como gigantes. Cuando los hijos de Israel pasaron por allí, encontraron hombres. Incluso algunos de ellos tenían dedos de 14 pulgadas, entre corchetes 35 centímetros de largo. Y piensen en eso, grandes gigantes. David mató a Goliat, que era un tipo grande, y él dijo que su espada era como un rodillo de telar. ¿Y cuántos? Más de 9 pies, entre corchetes 2.74 metros de alto. ¿Y qué tipo tan poderoso era él? Párrafo 22. Pero si se fijan, llegó una gran civilización a través de ese linaje de Caín allá atrás, que comenzó a venir. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse, ellos se fueron tras distintos aprendizajes, y así sucesivamente. Y descubrimiento de cosas, invenciones. Uno, un gran trabajador de la madera. Oh, como ellos edificaron y comenzaron a edificar y edificar y edificar. Era una señal de que el tiempo del fin estaba cerca. ¿Han visto los edificios que tenemos ahora? Otra vez es una señal del tiempo del fin. Había grandes trabajadores del metal y ellos descubrieron lo que podían hacer con el metal. Y miren lo que estaban haciendo con el metal hoy en día. Están haciendo incluso, escuché en la radio el otro día, haciendo acero o casas de metal ahora. Ya casi cortaron toda la madera, así que las están haciendo de aluminio y de acero y así sucesivamente. Y grandes descubrimientos en la educación y grandes avances en la ciencia progresando, una señal del tiempo del fin. Miren lo que la ciencia ha hecho en los últimos años. Oh, vaya, simplemente las cosas que están hechas. ¿Qué es eso? Acercándonos al tiempo del fin, una señal de que todos los creyentes, los ministros en el púlpito, deberían estar predicándolo con todas las fuerzas que tienen, mostrándole a la gente. Estamos pasando todas las señalizaciones y todas las cosas apuntan al fin. Lo escritural, en primer lugar, la Biblia de Dios que leemos y creemos hoy está apuntando al fin, no tan lejos. El zodiaco, en el calendario y así sucesivamente, la astronomía, y todo dice que el tiempo está a la vista. La pirámide dice que el fin está a la vista. Cada gran lugar que señala algo dice que el fin está a la vista. Estamos en el fin del, en el tiempo del fin. Párrafo 23. Noten, pero Dios en su gracia soberana, antes del tiempo del fin, Él se refirió a eso ahora en Jesús. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, antes del diluvio, lo que la gente estaba haciendo, eso se repetirá una vez más y nosotros lo vemos. Entonces, solo tenemos que tener una ceguera espiritual o lo podemos ver. Dense cuenta, miren alrededor. Hay una gran diferencia entre ceguera física y ceguera espiritual. Yo creo que si tuviera que elegir, tomaría la física en cualquier momento, sí. Existe tal cosa como estar ciego. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. El arca, predicado el día 22 de mayo del año 1955. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, hermanos. Continuamos con el párrafo 24. Aquí no hace mucho un ministro dijo, si usted es un siervo del Señor, hiérame con ceguera. Y yo dije, usted ya está ciego. Él dijo, ¿ciego yo? Y yo dije, sí, Señor, porque él estaba ridiculizando la sanidad divina, ridiculizando el bautismo del Espíritu Santo, diciendo que no existía tal cosa. Yo dije, usted está ciego. Él dijo, no, ese es un invento suyo.
Yo dije, esa es la escritura, la Biblia así lo dice. Dijo, ¿cuándo estuvo la mente alguna vez ciega? Yo dije, bueno, muchas veces Jesús le dijo a los padres de usted, dijo, vosotros fariseos ciegos, teniendo ojos, ¿no veis? Entre paréntesis, ¿es correcto eso? ¿O habrían conocido mi tiempo? Y yo dije, Elías se encontraba ya ese gran profeta en Dotán aquel día, y allí todo el ejército sirio rodeó el lugar para tomar a Elías. Y Jesse le dijo, Padre, están sobre nosotros, toda la ciudad está rodeada con el ejército de los sirios. Él dijo, pues son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Él dijo, bueno, yo, en otras palabras, yo no puedo ver a nadie sino a ti. Dijo, Dios, abre sus ojos. Y cuando sus ojos se abrieron, él miró y alrededor de ese viejo profeta había carros de fuego y las montañas ardían en fuego y ángeles de fuego. Él salió hacia donde ellos estaban y él dijo que los hirió con ceguera. ¿Salió cómo? No físicamente. De cierta forma ellos estaban físicamente ciegos. Él salió y dijo, ¿están buscando a Elías? Él era Elías, él mismo. Dijeron, sí, lo estamos buscando. Dijo, vengan, síganme, los conduciré directamente a él. Ellos no lo sabían, estaban ciegos. Párrafo 25. Y hoy, perdón, los hombres son heridos con ceguera porque están rechazando la misericordia de Dios. Eso solo deja el juicio. Pero Dios, en su amor y misericordia, ha apropiado tanto una manera para que antes que el juicio divino impacte, hay un camino. Dios hace una vía de escape para todos aquellos quienes deseen seguir ese camino. Esas son las misericordias de Él, haciendo una vía de escape, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está en el mundo hoy, mostrando señales y maravillas y levantando a la gente, grandes cosas aconteciendo, mostrando señales de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Señales, señales de platillos voladores por el aire cuando aún el Pentágono y todos no saben qué pensar al respecto. Señales de arriba en el cielo y en la tierra, la sanidad de los enfermos, levantando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos, echando fuera demonios, el Evangelio siendo predicado. Señales antes de su venida. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos en humildad se inclinen dulcemente en arrepentimiento, pero aquellos que rechazan ver tienen que caminar ciegos. ¿Qué si yo hoy rechazara tener mi vista que se apagara? Si rehusara mantener mis ojos, tomara algo y me lo sacara, yo no quiero ver entonces. De esa manera es espiritualmente. Si un hombre rehúsa ver en la palabra de Dios y ver el plan y ver a Dios, él automáticamente se saca los ojos. Él mismo apaga sus ojos a las cosas de Dios. ¿Qué día? ¿Qué tiempo? ¿Qué lección deberíamos de aprender hoy a mirar alrededor, con mirar alrededor en el tiempo de fin? Párrafo 26. Pero Dios en su gracia soberana, en los días de Noé, Él dijo, quiero que vayas y prepares algo para todos los que desean escapar de este juicio. ¿No es eso maravilloso? Dios, no queriendo que ninguno perezca, abre una vía de escape para los que quieran ir por la vía de escape de Dios. Entonces Él dijo, Noé, quiero que construyas un arca. Ahora, la palabra arca es y un cofre pequeño o un lugar de escape, un escondite. Se habla de tres de ellos en el Antiguo Testamento. Y queremos ver a esos tres ahora por unos minutos. Esos tres estaban tipificando una gran arca, Cristo, para las iglesias hoy. Tres es una confirmación, todas las cosas antiguas solo siendo la sombra. Párrafo 27. Estaba leyendo el otro día mientras estudiaba a orillas del arroyo de cómo esas madres hebreas que dieron a luz a los patriarcas allá y cuando ella daba a luz a cada uno de ellos, mencionaba su nombre en el alumbramiento, pronunciaba lo que él llegaría a ser y en dónde estaría en el día final, sin saber ella lo que estaba haciendo y murmurándolo. Llévelo a Génesis 49 y tipifíquele dónde en su tiempo, en el fin, en dónde están ellos y observen lo que es, está allí mismo. Vaya, ¿cómo si
tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos en algún momento y nuestro oído espiritual, la palabra saliendo, que nos daríamos cuenta de lo que es y el Espíritu nos lo revelaría. Y ruego ahora que el Espíritu Santo tome estas cosas de Dios y las coloque en el corazón de cada hombre y mujer, joven y jovencita que están aquí. Párrafo 28, por último. El arca, hay una de ellas que construyó Noé, una vía de escape. La segunda que se habla fue donde metieron a Moisés. La tercera fue el arca del testimonio para Israel. Y la cuarta, todo se cumple en la cuarta, siendo Cristo Jesús. Vamos a regresar ahora y comenzando al inicio del Génesis y ver cómo se hizo la preparación para el arca y ver si acaso no tipifica a Cristo exactamente. Y todos aquellos que se reunieron en el arca o bajo él llegaron a reconciliarse por el arca. Todos fueron protegidos a través de los juicios. Y tan cierto como ellos fueron protegidos en el tipo, ¿cuánto más estamos nosotros protegidos en Cristo, el antitipo verdadero de todas las arcas? ¡Oh, que él es maravilloso! Amén, hermanos. A continuación, hermana Reina, por favor, de los párrafos 29 al 34. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, el arca, predicado el 22 de mayo del año 1955. Párrafo 29. Luego nos damos cuenta allá atrás que Dios le dijo a Noé, dijo, quiero que hagas esto de una cierta madera en específico. Ahora, cualquier madera no funcionaría. Tenemos que tener un cierto tipo y tenía que ser madera de gofer. Ahora, la madera de gofer era... Yo estaba estudiando aquí hace una semana sobre lo que era la madera de gofer y era una madera suave, maleable. Con eso fue que se hizo el arca. Era una madera que podía manejarse fácilmente, una madera maleable. Ese es el creyente, una vez en las manos de Dios, cortado de su propio árbol de justicia propia, llega a ser maleable en las manos del constructor. No es llevado por todo el viento de doctrina, sino que es maleable para encajar perfectamente en la palabra de Dios, para usarse con facilidad. Párrafo 30. Y nos fijamos que era madera que podía absorber humedad con gran facilidad, que absorbe humedad. Y ahora una cosa, el hombre maleable en las manos de Dios podría ser una gran cosa para Dios o podría ser una gran cosa para el diablo. Ahora, si el arca fue construida de madera que era maleable y al colocarla en el agua era muy poco tiempo, en muy poco tiempo estaría empapada y se hundiría inmediatamente, se pondría pesada, porque la madera de gofer es muy liviana. Y el agua la empaparía completamente. Entonces, eso es lo que pienso hoy. Esto es, yo creo que el problema hoy es que muchos hombres y mujeres sinceros hoy no están dispuestos a entregarse por entero, sino que se fueron tras el error. Y es por eso que el arca se llena de agua, no puede avanzar, sube y baja a punto de hundirse. Párrafo 31. Entonces, observen cómo el Espíritu Santo allí hizo un camino. Ellos no podían soportar continuar de esa manera. Entonces Dios le dijo a Noé, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ambos lados la calafatearás. Entonces yo estaba estudiando de qué estaba hecha la brea. Regresé y lo tomé y me fui a un diccionario viejo y comencé a buscar qué significaba hebrea. En el griego encontré que hebrea significa una cosa, quiere decir una sustancia, pero de cómo obtenían la brea
se la sacaban a golpes a otro árbol. Era como una resina y la sacaban a golpes y la hervían y luego la vaciaban y se convertía en brea. ¡Qué cosa tan hermosa! De la madera antes de ser cortado. Un cierto tipo de madera, siendo humano. Cristo en su humildad, siendo humano. Y la iglesia, su arca hoy, viniendo a su iglesia, que no viene siendo más que su propio cuerpo espiritual aquí en la tierra. Que Cristo fue cortado y la vida fue sacada a golpes de él para que se pudiera aplicar en la iglesia. Párrafo 32. Ahora, esta madera suave de gofer, cuando ellos vacían esta brea caliente sobre ella, la empapa rápidamente, por dentro y por fuera, y la convierte en un escudo. Amén. Oh, ¿lo ven ustedes? Un escudo suave, empapada de la palabra de Dios. Cristo vaciando el Espíritu Santo, bien caliente. Amén. No fluirá al estar fría. Tiene que estar caliente. Lo que nosotros necesitamos hoy es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua. Un derramamiento bien caliente. Ellos tomaron esa madera suave de gofer, el gran cucharón, y la vaciaron en eso. Y la madera de gofer tan suave, lista. Luego, por dentro y por fuera, esa brea la atravesaba y la endurecía como acero. No le podía entrar agua en lo absoluto. Era una protección. Y todo hombre que viene y recibe a Cristo y se empapa con el Espíritu Santo, llega a ser una sola mente hasta que no ve otra cosa que Cristo. A él ya no le importa el mundo. Usted puede toparse con él, botarlo, expulsarlo, hacer cualquier cosa que usted quiera, pero él está calafateado. En otras palabras, él está sellado. Amén. Todas las grietas están selladas. Eso es lo que ellos hicieron con la brea. Y la Biblia dice, ¿sabe usted para qué es el sellamiento de esta, para esta arca hoy? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados o calafateados con brea, para el día de la redención. Amén. Bien sellado. Cada pequeña porción de madera, cada pequeña hendidura, cada pequeño hoyo, cada pequeña grieta, cada pequeño poro en la madera, simplemente sellada y calafateada con el Espíritu de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! Párrafo 33. Vean, si usted la pone fría, tendrá burbujas de aire en ello. Si alguna vez la golpea contra un tronco o algo, se pudiera reventar porque tiene una falla. Pero cuando es calentada, vaciada encima, entonces la atraviesa completamente y sella ambos lados, por dentro y por fuera. Amén. Un tipo perfecto de Cristo en su iglesia. ¿Cómo es que un árbol tuvo que ser cortado para golpearlo y herirlo y sacarle todo el jugo y luego aplicarle eso a otro árbol para preservar el árbol a través del juicio? Cristo fue cortado para que a través de su vida y por el Espíritu Santo la iglesia pudiera ser transportada por el juicio. ¿Lo ven? ¡Qué cuadro tan hermoso! ¡Oh, vaya! Eso lo emociona, ¿no es así? Simplemente hace que su corazón brinque de un lado a otro. Todo ello está hablando de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento fue de Cristo, siendo la sombra. Párrafo 34. Alguien dijo el otro día, él dijo, hermano Branham, ¿por qué es que esto sucede y aquello sucede? Bueno, él está sentado aquí presente. Yo estaba comiendo en su mesa.
dije, hermana, regrese a todas estas cosas y regrese al principio. Yo dije, lo primero que esa persona fue, antes que cualquier otra cosa, antes que fuera una sola célula, eran espíritu. Esa es la parte fundamental. Mantenga ese espíritu correcto. Todo lo que viene de ese espíritu, por este lado, va a perecer. Ya sea casas, tierras, hogares, salud, lo que pudiera ser, es perecedero. Y se irá directamente de regreso a ese espíritu nuevo. ¡Aleluya! De regreso al espíritu de nuevo. Así que mantenga eso correcto. No importa lo que usted tenga aquí en este mundo, lo que no tenga, mantenga su corazón exactamente en sintonía con Dios, porque todo es, todo, todas sus casas, terreno, todo su dinero, todas sus enfermedades, toda su salud, todos sus hijos, todo, todo lo que usted tiene aquí en la tierra, todo lo dejará y usted se irá directamente de nuevo al principio. Amén. Si eso está correcto, usted saldrá de nuevo tan cierto como hay un Dios en el cielo. Si no está correcto con Dios, usted tiene que tomar otra ruta. Usted está aquí para hacer su elección. Hágala hoy por Cristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Glorioso mensaje, el arca. Continuamos predicado este mensaje el día 22 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Lidia, párrafos 35 al 39. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el arca del 22 de mayo del 55, párrafo 35. Note, vaya. Otra cosa que significa la palabra. Cuando dice calafatear, calafatea la combrea, entre paréntesis, ponle brea o remójala con resina. Significa espiar. Ahora, la palabra calafatear con brea significa espiar. En Levíticos, la misma palabra que se usó para calafatear con brea en Génesis. En Levítico se usó como una expiación para hacer una expiación. Bueno, ahora, espiar es pararse en medio. Y la brea que estaba en la madera de gofer en el arca era para mantener fuego o para espiar al creyente de la ira. ¿Lo ven? Noé no podía entrar en la ira. Las aguas de juicio. Yo lo veo ahora. ¿Lo captan? Mire, él no podía entrar en el juicio porque había una expiación entre él y los juicios. Y el juicio era el agua del mundo. Y el creyente en Cristo está seguro, entre paréntesis, amén. No sobre los méritos de él mismo, sino en su obediencia para entrar al arca. La única cosa que Noé tenía que hacer era entrar al arca. Él ni siquiera tuvo que cerrar las puertas. Dios mismo hizo eso. Entrar. Eso es todo lo que el creyente hace. Es caminar por fe en Cristo. Dios se encarga del resto de eso. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio. Ha pasado de muerte a vida en el arca. Seguro para siempre. Amén. Dejen que el juicio lo mesa si quiere. Pues yo me imagino que algún momento el arca estaba inclinada e invertida y todo lo demás. Pero Noé estaba salvo. La brea se mantuvo entre él y el juicio. Y hoy, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, se mantiene entre nosotros y todo el juicio. Amén. No vendrá condenación o no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué?
porque él es el arca. ¡Qué cuadro tan perfecto! Párrafo 36. Ahora, árboles cortados de la manera que ellos comenzaron el mundo. Permítame siendo cortados de la manera que ellos comenzaron el mundo. Primeramente siendo cortados. Ese viene siendo todo hombre que viene al mundo, nacido en pecado, formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras, incompleto, no es amado, impío, alejado de Dios, un extranjero sin esperanza, sin Cristo, muriendo, yendo al sepulcro de un pecador, listo para el juicio. Luego llega la palabra más cortante de toda espada de dos filos. Corta el árbol, lo labra, le quita todas las astillas y espinas, corta la mejor parte de él y es maleable. Entre paréntesis, amén. En la mano del constructor, Cristo. Párrafo 37. Luego su vida fue vaciada en el Calvario para que a través del derramamiento de la sangre pueda ser una expiación para proteger al hombre que está en el arca de salvación. ¡Oh, vaya, qué cuadro! Luego para conseguir la brea, para ponerla, porque se inundará, quiero que se fijen en esto. Un hombre solo dice, bueno, yo creo la palabra, solo tomaré esto, aquello, sin la sangre, usted queda para el mundo. No importa qué tanto esté usted en el arca, cuánta arca o en qué tabla se encuentre usted, tiene que ser calafateado con brea. Bien empapado con el Espíritu Santo, manteniendo al mundo afuera. Párrafo 38. Luego quiero que se fijen, qué hermoso para poder. Se tenía que cortar otro árbol, cortar un pariente redentor y golpearlo hasta que saliera toda la resina. Y esta resina entonces fue vaciada sobre el otro que fue cortado para preservarlo. Amén. Y hoy, ¿preservarlo por cuánto tiempo? Pues eso fue hace 6,000 años. Y hoy os ven todavía la antigua arca, asentada sobre la cima de una montaña. Ninguna otra madera ha durado y nunca lo hará. ¿Por qué? Fue calafateada con brea por la muerte de otro. El arca aún se mantiene calafateada con brea por dentro y por fuera, como un memorial de lo que la brea hará. ¡Oh! ¡Qué cuadro tan perfecto de cómo Cristo es! La posición del creyente en Cristo. Una vez en Cristo calafateado por fuera con Él, lo único que usted tiene que hacer, el arca está preparada. La única cosa que usted tiene que hacer es venir y creer. Note, Noé, cuando Él entró, eso es lo único que tenía que hacer, entrar. Dios cerró la puerta y estuvo a salvo hasta que pasaron los juicios. Dios fue el que cerró. Dios fue el que abrió. Ese es el creyente hoy en Cristo. Párrafo 39. Noten rápidamente ahora la siguiente arca de la que se habló. Entre paréntesis, mencionaremos solo un momento. Fue Moisés. La Biblia declara que esa pequeña canasta era un arca y note que fue provista por la madre que la trajo a luz. Amén. No a través de un seminario, no una experiencia teológica, sino por aquel quien le da el nacimiento al creyente. Prepara el arca para él. Lo lleva a través del juicio. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia. Continuamos con el mensaje El Arca.
A continuación, hermana Claudia, párrafo 40 al 45. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje del arca 550522, párrafo 40. Así que ella lo tejió con un pequeños juncos que tenían entonces, como pequeños tallos de maíz, tallos de lino, todavía lo tienen en Egipto, todavía se puede ver a las madres llevar a sus pequeños bebés por río Nilo, empujarlos mientras ella va cruzando. La pequeña canasta de la misma manera lo empuja en una canasta por el río Nilo. Y ella fue y le hizo una pequeña arca. Y de la manera que las hacen, se tejía por dentro y por fuera cuando la estaban haciendo. De esa manera lo hacen los tejedores. La tejen al derecho y al revés. Y luego cuando ella fue y la embetunó con asfalto, el asfalto es una brea, de nuevo. La misma palabra asfalto, revísenla y vean si acaso no dice brea o espiar. Luego miren los tejedores, tejen los juncos por dentro y por fuera. Hacen pequeños espacios allí para que pueda mantener la brea. Oh, vaya, como el creyente, qué pena hoy que estamos todos separados. Uno es metodista, el otro es un bautista. Y uno es luterano, y uno es de la unidad, y uno de la Trinidad. ¡Qué pena! Todos deberíamos estar tejidos tan pegados que cuando se vacía la brea, entonces todos nos pegamos y nos unimos fuertemente, haciéndolo seguro, maravilloso, derramando la brea encima. 41. Luego el pequeño bebé Moisés fue colocado en la cesta y empujado por las aguas del juicio. Agua siempre significa muchedumbre y multitud de gente. El pequeñito allá afuera, probablemente con una cobijita sobre su rostro, colocado en el arca, afuera en el río Nilo, avanza veloz. Y allí, pasando por allí, por las hierbas y arbustos y los cocodrilos y todo lo demás alrededor del Nilo. Y las lluvias y tormentas y las ventiscas soplando por allí. Vientos fuertes. La pequeña arca pasó por eso. ¿Por qué? Pues el sacerdote estaba en el arca. Amén. Él era un sacerdote. Él era un dador de la ley. Él era un rey. También lo fue Noé. Noé también fue un padre. Y el padre mismo que hizo el arca estaba en el arca con su sustancia. Cristo nuestro padre, quien hizo el arca con su propia sangre, dentro del arca con el creyente, teniendo compañerismo, vaya. 42. Mientras todos los hijos y todos los animales escuchaban la predicación de Noé, mientras estaban cayendo los juicios, el arca se mecía en las olas, era probada de un lado a otro. Noé dijo, mantengan su paz, hijos. Dios hizo esta arca, está construida de acuerdo a sus instrucciones, soportará todo lo que el diablo pueda enviar contra ella. Noé en el arca predicando a salvo del juicio. Párrafo 43. El pequeño Moisés allá afuera, mirando hacia arriba a la noche de cielo estrellado, cuando los vientos huracanados comenzaron a soplar por el lugar, el viejo Nilo brincando, los cocodrilos merodeando por debajo de la canasta. ¡Aleluya! Salvo, protegido, parada en medio estaba la expiación. Entre él y los vendavales y vientos fuertes que el diablo podía mandar. Nada dañaría esa pequeña arca. Ella flotó atravesando directamente. Puedo ver al gran Espíritu Santo encima de ella. Puedo ver a los ángeles de Dios sentados cerca, con sus espadas desenvainadas. No, Señor, nada la va a tocar. Puedo ver al diablo tratando de hundir el arca allá y Noé cantando. Jesús, manténme cerca de la cruz. Oh, lo que haya sido, todos los diablos en el infierno no podían hundirla porque estaba construida de acuerdo a las instrucciones de Dios. Se había hecho una expiación entre el juicio y la misericordia. Ese viene siendo cada creyente hoy. No importa qué tan fuerte sea la sacudida, qué tan difícil parezca la vida, mientras usted esté en Cristo Jesús,
No hay nada presente, nada futuro, muerte, enfermedad, tristeza que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. El diablo podrá soltar cada ventarrón que hay en el infierno sobre usted, pero Dios tiene una expiación entre usted. Flotará por cada ola, atravesará todo lecho de cocodrilos. 44. ¿En dónde reposó? Exactamente en la línea de ser el rey de todo Egipto. ¡Aleluya! Y uno de estos días, cuando esta vieja arca aterrice del otro lado, después del Jordán tormentoso, saldremos como reyes y sacerdotes para Dios, parados bajo la expiación de la sangre del Señor Jesucristo. Es dado gratuitamente a todo aquel que quiera la expiación, la misericordia. Y para terminar con el párrafo 45. En el Antiguo Testamento, él dijo, ahora harás un arca. Y él especificó la madera, madera de acacia, o la harás de esta madera. Es llamada en la Biblia madera de sitín, pero en realidad es llamada madera de acacia. Y la harás de la misma cosa, el arca. Y dijo, y la harás y la cubrirás con oro. Observen el arca a través del tipo Cristo. Noten, es tipificada cada vez. Noé fue un tipo de Cristo abriendo camino. También lo fue Moisés. Ahora, observe el arca del pacto. Él dijo, la harás de madera de acacia y la cubrirás con oro. Cualquier que conozca la escritura sabe que ese oro habla de deidad y la madera habla de humanidad. Estas, él dijo, la deberán cubrir, cubrirla con oro sobre la madera. Eso es deidad sobre la madera. Cristo sobre la iglesia por fuera y por dentro. Deidad recubierta. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Hermana Claudia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el arca. A continuación, hermana Esperanza, párrafos 46 al 50. Amén, hermanitos. Dios le bendiga. Seguimos tomando del mensaje, el arca, del 2205 del 55, párrafo 46. Tendrás una cubierta encima de ella, será un propiciatorio, sitio de misericordia, y todas las leyes reposarán dentro de ella, pero antes que la tomes, la rociarás con sangre. La ley habla de juicio, pero entre la ley y la congregación no podía, porque deidad se paraba en su lugar. Un tipo de Cristo, entre la ira de Dios, el juicio en el infierno, entre eso y el creyente se para la deidad misma. Cristo, parado en el camino, con una expiación lista para salvarnos de nuestros pecados y sanarnos de nuestras enfermedades. La deidad se para en el camino entre el juicio. 47. La ley era un juez. La ley juzgaba, pero la expiación se paraba entre el creyente confesado y el juicio. Allí yacía el juicio en el arca, lista para llevarse a cabo. Pero cuando lo hizo, no pudo, porque había una expiación entre eso y el creyente. Y el creyente venía y aceptaba a Cristo en la sombra del tipo, la sangre derramada rociada sobre el propiciatorio. Entonces él tenía misericordia y podía alejarse, regocijándose porque él era libre de juicio. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando un hombre sabe que él ha muerto a las cosas del mundo y resucitado de nuevo en Cristo Jesús y camina acorde al Espíritu Santo y no en los caminos de este mundo pecaminoso, no hay ninguna condenación para él. Gloria a Dios. Él puede mirar de cara al infierno y juicio y regocijarse, porque hay una sangre de Cristo haciendo una expiación parada entre él y el juicio. Amén. Ahí lo tienen. La
Cada creyente, una vez que entra y con la cubierta encima, eso lo concluye para siempre. Amén. Oro, deidad, la cubierta encima, por abajo y todo alrededor, recubierto en deidad. Todo hombre que ha entrado en Cristo está recubierto en el Espíritu Santo y llegan a ser hijos e hijas de Dios. Aleluya. Párrafo 48. Probando este oro golpeado, ellos lo calentaban y lo golpeaban. Y en el batidor del oro golpea el oro. Él tiene que golpearlo con un martillo. Y golpean el oro hasta que él ve su reflejo en eso. Luego lo calientan y lo vacían encima del arca y empapaba la madera. ¡Oh, vaya! Cuando el Espíritu Santo, siendo el poder, el Espíritu Santo y fuego, es vaciado sobre el creyente a través de la sangre de Cristo, hace una expiación allí por él. Él está a salvo de todo juicio divino. ¿Eso incluye la enfermedad? Sí, Señor, absolutamente. Claro que lo hace. 49. No digo que no lo vaya a empujar, que no lo vaya a tumbar, que no llegará a usted, que no hará esto, pero muchas son las aflicciones del justo. Entre paréntesis, muchas veces el arca será aventada de aquí para allá, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas sacudidas tuvo la antigua arca. Muchas subidas y bajadas, pasó por muchos vendavales, pero reposó sobre el monte de Ararat a salvo. Muchos lechos de cocodrilos cruzó la pequeña arca, muchos vendavales que atravesó de noche, muchas tormentas oscuras que navegó. Lo reposó a salvo en los arbustos, donde el contenido podía ser llevado al trono de la nación, desde el lugar más bajo al lugar más alto. Amén. Nosotros, unos miserables, infelices, los más bajos de todos los insectos, los más bajos de todas las criaturas, contaminados moralmente, muertos espiritualmente, podemos ser levantados de ese lugar por el arca de la sangre del Señor Jesucristo para ser hijos e hijas y reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué cuadro! ¿Qué tenemos bajo consideración? ¿Cómo puede el hombre rechazar tal proposición que Dios ha hecho con el hombre? Y para terminar, el párrafo 50. Allí, otra cosa que quiero que note. Cuando el arca se fue a su lugar, él dijo, una cornisa de oro colocarás encima de ella. En otras palabras, cuando el arca fue calafateada, con brea por encima y alrededor, con todo esto, la ley estaba dentro. Y noten otra cosa, el pan, el kosher o el maná que cayó al principio, ese maná estaba en vasijas, guardado dentro del arca. Y hermano, si usted nunca ha probado a Dios para ver que Él es bueno, entre al arca una vez, porque allí es donde está el maná, no afuera en algún credo frío y carnal u otra cosa, pero en Cristo, adentro. Entre por la puerta, Dios cerrará la puerta detrás de usted, mantendrá los juicios por fuera. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Continuamos con el mensaje, el arca, predicado el día 22 de mayo del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, por favor, los párrafos 51 al 57. Amén, hermano. Dios les bendiga. Siguiendo con el mensaje ya dicho, el párrafo 51. Noten, a medida que él entra, él tomó esta arca. Además, la vara de Aarón fue puesta allí y floreció. Una vara vieja que estaba muerta, un bastón, un palo, no más que un pedazo de madera justo allí donde toda la vida ya se había ido de ella. Está tan seca como puede estarlo. Pero una vez colocada en ese lugar sagrado, volvió a vivir. Todo pecador, a mí no me importa qué tan seco, qué tan negro, lo que haya sido su vida. En la presencia de Cristo, usted volverá a vivir y florecerá y producirá flores, los frutos del Espíritu. Qué tan enfermo esté, eso no interesa. Usted vivirá aún en la presencia de la expiación. ¡Qué maravilla!
¿qué cosa tenemos bajo consideración? ¿Qué escritura? ¿Qué Dios? ¿Qué perfecto? ¿Qué fundamento tan seguro? Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Párrafo 52. Noten. Ponle una cornisa encima. ¿Por qué? Era un rey. ¿Qué significaba esa cornisa de oro encima de la caja? Significaba que aquí estaba ese oro cubriéndolo. La humanidad estaba cubierta de oro, la sangre rociada encima de él y una cornisa colocada sobre eso. ¿Qué tipo tan perfecto de Cristo y su deidad, su amor? Él vino al mundo y él mismo se puso sobre la humanidad, su iglesia, sus creyentes, sobre eso. Él roció su propia sangre y salvará a todo aquel que quiera. Y dos ángeles recubiertos de oro y las alas de cada uno tocándose en el propiciatorio, donde todo creyente viene confesando sus pecados y recibe reconciliación por su pecado. Párrafo 53. Allí está él. Ahora mírenlo a él, la cornisa de oro. ¿Representa eso a Cristo? Sí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él fue coronado con una corona de espinas para derramar la sangre. Eso es correcto, pero cada creyente que viene a través de esa sangre derramada le quita esa corona de espinas y lo corona a él con la gloria de alabanzas y honor. Cada creyente que entra en su presencia acepta esa sangre de su frente presionada por las espinas y lo corona a él con gloria y alabanzas y majestad como rey de reyes, como sanador, como alfa y omega, como el principio y el fin, como consejero, el príncipe de paz, Dios fuerte, el Padre eterno. Párrafo 54. Noé era el padre en su arca. Moisés era padre en su arca. Cristo es el padre en su arca. Con sus súbditos, usted es la iglesia, el creyente, seguros. Quiero que se fijen de nuevo. La manera de acercarse al arca era una manera que, ¿se fijan? Cada hombre que venía al arca tenía que pasar primero por el atrio exterior. Enseguida él tenía que pasar por, era el velo interior, luego al lugar santísimo. Ese era Cristo como profeta, como sacerdote, como rey coronado. Lo primero que viene, ustedes ven que él habló aquí como vino primero. Él era un profeta, ¿sí? Párrafo 55. Un hombre que viene a Cristo debe venir primero a la cruz. La cruz era su sacerdocio. La cruz estaba allí donde él fue representado en muerte. Es allí donde estaba la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay hombre en su mente cabal que pueda llegar ante la cruz, que sea traído ante él, sin que escuche a Cristo predicándole. Cristo, el profeta, el predicador. Párrafo 56. Entonces lo siguiente que él hace, pasa entonces para la expiación. Él pasa por el velo como sacerdote, para interceder, intercesiones, haciendo intercesiones sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesiones por el creyente. Y el creyente viene ante su presencia y luego Cristo hace intercesiones por él en base a la confesión de lo que él cree. Cuando él viene a la cruz, llega ahora ante Cristo. Él dice, oh Cristo, yo sé que tú me predicaste a través de la cruz tu palabra. Yo te creo. ¿Tendrás misericordia de mí? Y Cristo, el intercesor, intercede. Entonces él entra directamente al arca, al juicio allí y toma todo su juicio, quitando todo pecado y vergüenza y reconciliándolo con Dios por medio de la propiciación de la sangre. Lo trae de nuevo de regreso reconciliándolo con Dios a través de la propiciación de la sangre. Lo devuelve al compañerismo con Dios y lo pone en el arca a salvo para siempre. Párrafo 57. Nada de qué preocuparse. No puede sufrir ningún daño. Usted está tan seguro como puede estarlo. Deje que vengan las tormentas. Deje que acontezca de todo. Que venga la enfermedad.
Deje que ocurra lo que Satanás quiera enviar. Dios lo mecerá a través de cada cosita de eso. No empiece a brincar y salirse. Quédese en Cristo. Diga, Señor Dios, sobre esta roca, tú dijiste, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Yo te creo, Señor Jesús. Ahora anclo mi alma en el puerto de descanso. Oh, vaya. Cristo, el capitán en jefe de nuestra salvación. Allí está él parado, el gran conquistador. Él rompió el velo en dos, derribando la pared intermedia de separación, invitando a todo aquel que quiera que venga y sea partícipe de su vida, que se cubra con sus bendiciones divinas. No habrá juicio que lo toque a usted. Y si el juicio cae, no puede lastimarle. Usted podrá estar enfermo por un tiempecito. Es posible que tenga que pasar por algo por un tiempo. Pero recuerde, Cristo está al final. Él nunca dijo, esta arca quedará en un pequeño remolino de esta manera donde no habrá calma. Con tanta calma como puede ser. No, Señor. Él nunca los llevó a través de un lecho de rosas. Él nunca prometió cosas fáciles. Pero Él prometió gracia para sustentarlo durante ese tiempo. Pienso en el poeta que dijo, ¿deberé ser llevado al cielo en un lecho de rosas de facilidad? Mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, para reinar tendré que pelear. No, para reinar tendré que pelear. Aumenta mi valor, Señor. Sí, Señor. No se fijen cuando vengan las pruebas duras. Solo quédense en el arca y digan, Dios, estoy a salvo por siempre. He anclado mi alma en el puerto de descanso. Navegaré ya no más en el mar turbulento. Pueda que venga la tempestad sobre el abismo insondable, pero en Jesús soy salvo para siempre. Deje que venga la enfermedad, que vengan los problemas. Dejen que el desánimo y todo lo demás venga. Eso no tiene nada que ver. Hemos recibido un reino que no puede ser conmovido. No dice que no sería aventando de un lado para otro, pero Dios lo hará aterrizar lo más seguro que usted pueda en su reino. Uno de estos días, quédese justo en su arca. Que el Señor les bendiga mientras tenemos nuestros rostros inclinados por solo un momento. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Gracias. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga su lectura. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, a partir de los párrafos 58 al 61. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con el mensaje, el arca del año 55, mayo 22. Párrafo 58. Nuestro Padre Celestial, hoy al verte allí, tu majestad, lo vemos a él allá atrás con Noé. ¿Quién estaba navegando esas olas? ¿Quién estaba en esa pequeña arca de Gopher? Los barcos de guerra más grandes que tenemos ahora no podrían haber soportado eso. La tierra entera se estremeció y se sacudió. Miles y miles de kilómetros se salieron de su órbita, girando como un torbellino, y las alas saltaban por el aire a millas de altura. Todo el mundo entero fue cubierto. Estas viejas montañas grandes fueron desplazadas de su nivel terrestre. Daban vuelta en la oscuridad de la medianoche. Era el juicio, los cadáveres se volteaban y flotaban. Y un pequeño barco de madera de gofer, calafateado con brea por dentro y por fuera, y aquellos, tus amados creyentes, iban dentro del arca tan seguro como podían estarlos. A ellos no les preocupaba. Ellos habían hecho exactamente lo que tú les había dicho. Siguieron tus instrucciones. Y aquel que sigue tus instrucciones no será condenado o confundido. Finalmente, tú calmarás la tormenta.
las tormentas de la vida habrán terminado. Entonces aterrizaremos, seguro, en un mundo nuevo. Querido Padre Celestial, hoy sobre este tormentoso mar de la vida, no sabemos cómo se hace en el día cuando la ciencia médica es grande, cuando las iglesias están haciendo grandes cosas tan excelentes, pero nosotros solo estamos anclados en Jesús. Llegan las tormentas, las persecuciones se levantan, pero nosotros seguimos las instrucciones. Tú te encargarás de cuidarnos. Concédelo, Padre Celestial, estas bendiciones para cada uno. Bendice al desconocido entre nosotros esta mañana. Bendice al que no es salvo y que ellos lleguen a ser tus hijos. Párrafo 59. Mientras tenemos nuestro rostro inclinado, me pregunto si hubiera alguien aquí está afuera de Cristo que podría levantar su mano, decir, hermano Branham, estoy levantando mi mano a Dios sola para que usted y él pueda verla. Yo quiero ser recordado y entrar en el arca antes que sea demasiado tarde. ¿Orará usted por mí? ¿Levantaría su mano? Diga, recuérdeme a mí. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Cuando estén furiosas las tormentas, párate a mi lado. Yo no puedo decir por usted, amigo. Solo puedo orar por usted. Usted tiene que hacer su decisión. No creo que haya una persona con corazón honesto que pudiera venir en la presencia de su majestad y ver el amor que él ha prometido. Ahora, ¿para qué levantó usted su mano? Algo está tocando su corazón. Ese es Dios, tratando de jalarlo y meterlo en la arca. Nadie viene a mí excepto que mi Padre lo traiga. Y todo el que a mí viene no le echo fuera. Yo le daré vida eterna. Lo levantaré en el día postrero. Párrafo 60. No tengan miedo. Dios está conduciendo los vientos. Dios está conduciendo el arca. Él tiene todo provisto. Pues Noé no hubiera tenido victorias si no hubiera tenido tormentas y pruebas. Si nosotros solo somos conducidos por un pequeño túnel seguro para pasar al otro lado, no hay gozo. Las tormentas de la vida, eso es lo que nos hace tener el gozo. Nunca sabríamos lo que es la luz del día a menos que tuviéramos oscuridad. Nunca sabríamos lo que es la cima de la montaña a menos que estuviéramos en una montaña. Nunca sabríamos lo que es una buena salud a menos que tuviéramos algo de enfermedad. Usted nunca sabrá cómo disfrutar la salvación si nunca fue un pecador. Dios ha hecho todas las cosas, la ley del contraste. Él le ama a usted. Ahora, mientras tiene sus rostros inclinados y sus manos levantadas, párrafo 61. Padre Dios, ruego que hoy, mientras las puertas están aún abiertas, la gente está viniendo del este y del oeste, del norte y del sur, juntándose. Grandes señales aconteciendo en los cielos. Habrá terrores. Lo atómico en el aire ha sido dividido. El hidrógeno siendo explotado. Platillos están volando. Los misiles no se pueden entender. Alguna especie de inteligencia. Ellos piensan de alguna otra parte. Ellos no saben y la ciencia no puede averiguarlo. Aparecen misteriosamente en escena. A la velocidad de la luz. Oh Dios, estamos cerca del fin. Y la gran pirámide que construyó Enoch, la última cámara es pasado. Está listo para la cámara del rey ahora, la venida del Señor. Justo arriba, para la piedra de corona, todo el calendario astronómico apunta directamente. Las estrellas lo están declarando, como lo hicieron la primera vez cuando los hombres sabios miraron hacia arriba. Y vieron las estrellas. Ellos dijeron, allí el gran rey ya viene. Ahora las estrellas lo señalan de nuevo. Toda la naturaleza está gimiendo. Los corazones de los hombres desfallecen del temor, la perplejidad por los tiempos, angustia entre las naciones. El mar está rugiendo, grandes marejadas estallando por todos lados, matando a centenares de personas de arriba abajo por las costas. Carruajes sin caballo yendo por las autopistas y avenidas. Parecen antorchas encendidas corriendo como relámpagos. Y nosotros hemos pasado al lado de estos postes indicadores como si no fuera nada.
Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje, el arca. A continuación, hermana Yolanda, Dios le bendiga, hermana, de los párrafos 62 al 64. Dios le bendiga, hermanos. Quisiera compartirles también este mensaje en el arca, continuando del párrafo 62. Dice así: oh Dios, deténme rápidamente, detén este mundo pecaminoso por medio de la predicación del Evangelio. Salva a aquellos que levantaron hoy sus manos. Señor Jesús, concédelo hoy, que tu misericordia provista repose sobre cada uno de ellos, que ellos pueden estar ahora mismo nada que yo pudiera hacer, nada que alguien más puede hacer. Depende de ellos dar el siguiente paso. Tú manda el Espíritu Santo. Él puso la palabra en sus corazones. Ellos levantaron la mano. Que lo crean. Tú dijiste, el que cree, esto nunca morirá, sino que tendrán vida eterna. ¿Eh? Señor, arréglalo con ellos para siempre. Ellos te creen y creen tu palabra ahora. Como tú dijiste, el que oye mi palabra ha sido predicada. Cree al que me envió, lo creemos, tiene. Por cuanto lo hizo, vida eterna. Y no vendrá juicio, sino que ha pasado de juicio a vida. Seguro en el arca. Señor, que ellos se levanten como un hombre nuevo, una mujer nueva, unos jóvenes y jovencitas nuevos, que se vayan de este pequeño viejo tabernáculo hoy, donde esta congregación, este puñado de personas, que salgan a vivir vidas nuevas para predicar el Evangelio, para enseñar y hacer exaltar a Cristo en todas partes. Concédenos, Señor. Bendícenos ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. No me pases, oh tierno Salvador. Oh, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros tú bendices, oye mi clamor, Salvador, Salvador, oye mi oración. Mientras otros tú bendices, oye mi clamor. Permíteme que en tu trono el propiciatorio, ven, misericordia, recuerde. Solo deje que su alma le hable a Dios. Descanso de nuestros pecados. Sana mi espíritu herido y quebrantado. Ayuda mi incredulidad. Inclinemos nuestros rostros. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros tú bendices, no pases de mí. El 63. Con nuestros rostros inclinados, oh, solo piensa en los tiempos maravillosos. Cada vez que entro a este viejo caparazón aquí, yo creo que está calafateado. Se han mantenido bajo muchas tormentas. Me han arrullado en los días de problemas y pruebas. Veo a Billy sentado ahí atrás. Él está, aunque simplemente me siento guiado para hacer algo diferente ahora. Solo siento que Dios quiere que haga algo un poco diferente. Tengo a unas personas aquí, al señor Longs, varios otros que tienen sus nombres en un papel aquí, que han venido por una pequeña oración y para practicar las cosas. Escúchenme ahora, mientras estamos en oración. Entonces, le acabo de decir a Billy, ven por el pasillo y reparte una tarjeta de oración. Pero el Espíritu Santo dijo, no hagas eso. Es por eso que canté, no pases de mí, oh tierno Salvador. Yo pensé, Señor, ¿qué pasa? El 64. Quiero decirles esto ahora. Si ustedes me creen, escuchen lo que sea que está en su corazón, lo que sea que usted quisiera saber, cualquiera que sea su enfermedad, créala a él. Él le hablará ahora. Él lo va a hacer. Él le va a hablar. Él le va a hablar individualmente. Yo lo creo con todo mi corazón. El Espíritu Santo lo va a hacer. Hable a usted.
decirle de que tiene necesidad. Lo que sea que él le diga a usted, hágalo. Usted está lisiado. Él dice, levántate y anda. Usted levántese y camine. Si usted tiene un cáncer y él le dice, olvídate de eso a partir de hoy, hágalo. Vean si no acontece. Si usted está parado en peligro, no sabe qué rumbo tomar, él le dirá exactamente qué hacer. Él lo pondrá en su corazón ahora mismo. No dude de él. Vaya a hacerlo. Haga exactamente lo que él le diga que haga. Él lo hará. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Yolanda. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje. El arca, a continuación, hermana Edí, por favor, de los párrafos 65 al 68. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, el arca. Del 22 de mayo de 1955, párrafo 65. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, estos que llamé por nombre, quiero que vengan aquí arriba al altar por solo un momento. Si vienen caminando, y luego si hay alguna de nuestra gente local también, que quiera venir por oración, entonces pueden ir pasando mientras mantenemos nuestros rostros inclinados. Algo muy extraño, acabo de recibir una advertencia muy extraña por el Espíritu Santo, por algo. Me estaba preguntando cómo hacer eso, pero él me acaba de decir, y sé que él está correcto, mientras aquellos que desean tener una palabra de oración, una cosita delante de Dios, que tenga una necesidad, enfermedad, finanza, me estaba preguntando cómo hacer eso, pero él me acaba de decir, y sé que él está correcto, mientras aquellos que desean tener una palabra de oración, una cosita delante de Dios, que tenga una necesidad, enfermedad, finanzas, físico, material, cualquiera que sean sus problemas, ¿podrían caminar al altar ahora solo un momento, mientras cantamos ese verso una vez más? Mantengan sus rostros inclinados. Todos, excepto los que están viniendo. Y la madre aquí con la niñita, quiero traerla aquí, aquí al altar. Muy bien. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras a otros tú bendices, no me pases a mí. Permite que en el trono de misericordia encuentre dulce alivio. Sana mi espíritu quebrantado y herido. Ayuda mi incredulidad, Salvador. Párrafo 66. Mis amados amigos, con sus rostros inclinados, yo he tratado toda mi vida ser cualquier cosa menos un falso. He tratado de ser honesto en mis tratos con Dios y con mi prójimo. Y he tratado cada vez de moverme y hacer solo lo que el Espíritu Santo me diría. Esa es la razón por la que me llevan de un lugar a otro. Y detengo reuniones y voy a lugares porque yo sigo la guianza del Espíritu. Cuando esta mañana, al estar predicando aquí, iba a tener una línea de oración, vine a traer a la gente para el discernimiento y hablar con ellos. Pero algo me habló, dijo, dile a la gente. Esa es la razón por la que me detuve de repente. Eso sucedió, dijo, llama a la gente aquí arriba y diles, venga, pídanme a mí. Si les hace falta, yo se los diré. Párrafo 67. Ustedes se preguntan cómo esa niñita puede sanar, cómo usted con cáncer puede sanar, cómo usted por aquí con el problema en la garganta puede sanar, cómo usted con este bastón puede sanar, cómo usted en la camilla puede sanar, cómo el ciego puede lograr ver, cómo usted que está angustiado y el problema. Si hay alguien aquí que tiene un problema doméstico, problema familiar, ¿de qué otra manera puedo recuperarme, hermano Branham? Él le dirá en este momento, otros problemas, ustedes se están cuestionando sobre esto, aquello o lo otro. Solo lo que
impacte su corazón. Ahora siga eso y vea si acaso no es correcto. Solo sígalo y vea si acaso no es eso correcto. No cambie de parecer, quédese con eso. Él dijo que él les hablaría. Ahora, mientras están todos orando. Párrafo 68. Entre corchetes, el hermano Branham deja el micrófono del púlpito y comienza a orar por la gente en el altar. Padre en el cielo, bendice a mi hermano, dale todo deseo de su corazón, lo que sea que él desee, mi hermano. Querido Dios, bendícela, quita toda carga de su corazón hoy. Bendice a mi hermana, Padre, que el Espíritu sea sobre ella. Dios le bendiga, mi hermana. Dale el deseo profundo de su corazón. De igual manera, a mi hermana aquí, en el nombre de Jesús. Padre, concédelo. Mira a esta querida niñita. Estamos agradecidos que hayas hecho tanto por ella, Padre. Tú nos ayudaste, no hace mucho. Ruego que tú sanes completamente a esta niña y una revelación a otros, que ellos puedan creer en ti. Yo bendigo a esta niña esta mañana en el nombre de Jesucristo y maldigo esta enfermedad de su cuerpo, Señor. Bendice a mi amado hermano hoy, Señor, que su fe nunca falle a medida que él ve hacia el Calvario, sabiendo que allí la fe, cualquier fe que se deposite allí, Dios la confirmará y la traerá a cumplimiento. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Arca, predicado el día 22 de mayo del año 1955. Y para concluir con este precioso mensaje, vamos a partir de los párrafos 69. Voy a lecturar hasta concluir. Párrafo 69. Bendice a mi hermano Morgan. Dale el deseo de su corazón. Lo que sea que él pida para hoy, que tú se lo des en el nombre del Señor. Bendice a mi hermana allí atrás, Señor, y dale esas cosas que ella desea por medio de Jesucristo. Padre Dios, mi hermano, oro por el deseo de su corazón, que sea cumplido. Mi hermano aquí, Señor, que tú lo bendigas. Padre Celestial, concede el deseo de su corazón y que él encuentre ese deseo en Jesucristo y te dé las gracias por la sanidad de su cuerpo. Padre Dios, yo oro con mis manos sobre mi hermano que el deseo de su corazón sea concedido en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermanito, Padre, dale de tu paz al muchacho en el nombre de Jesús. La niñita, Padre, yo la bendigo en el nombre del Señor Jesús. Que ella reciba lo que ha pedido en el nombre de Jesús, concédelo. Bendice a mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Entre corchetes, en este punto, el hermano Branham se aleja del micrófono y ora por varias personas en la línea. Cierra corchetes, párrafo 70. Dios Todopoderoso, siendo que tú eres el gobernante de los cielos y la tierra, tú pones en orden el corazón del hombre, tú pusiste las estrellas en los cielos y ellas permanecen. Tú colgaste el sol en órbita y se queda allí. Tú pusiste la luna ya arriba en los cielos y pusiste una guarda sobre el mar. Tú pusiste límites que no puede traspasar. Tú hablaste y ellos obedecieron. Señor Dios, tú hablaste al corazón del hombre que siempre sea maleable y esté listo a empaparse en el Espíritu y que haga las cosas que Dios ha mandado. Y Padre Celestial, tú hablaste a mi corazón esta mañana a tu siervo indigno. Y yo le he hablado a la gente que tú quieras hablar y sucedió en cada uno de ellos. Y ahora, Padre, yo he bajado en conmemoración a tu revelación que me diste y puse mano sobre ellos. Y Padre, lo que sea que tú pusiste en el corazón de ellos en ese momento, Dios, que sea su decisión eterna allí mismo, sabiendo que tu Espíritu está aquí ahora, colocando en el corazón de ellos exactamente. Si ellos están lisiados, que puedan caminar. Si están ciegos, que puedan ver. Si están angustiados, que puedan ser felices. Si tienen problemas, que sean quitados. Concédelo, Señor. Si ellos están tratando de hacer una decisión, que la decisión correcta venga ahora mismo. Que el Espíritu Santo revele todas estas cosas de las cuales tenemos necesidad. Concédelo, Señor. Estamos aquí en el altar esperando en ti, adorándote. Ahora, Padre, si hay alguien aquí al cual tú todavía no le has hablado,
Que tu espíritu escudriñe ahora, que se mueva aquí abajo del altar y revele todo. Asegura cada corazón, Señor, hazlo positivo. No quedará duda en ninguna parte que tu espíritu quite toda la fricción. Y atrás en la audiencia de esta querida gente, los que están sanos, aquellos que no están en problemas, aquellos que tú has bendecido y que están sentados aquí sanos y fuertes esta mañana, ellos están orando por estos otros, son compañeros, Señor. Ellos han tenido problemas parecidos y saben que tú lo has ayudado. Y ahora, Padre, estamos orando unánimes que tú envíes tu espíritu y confirmes todo, Señor, ahora mismo a cada corazón mientras esperamos humildemente con tu gran Espíritu Santo ungiendo, moviéndose, haciendo eso que sintamos que es correcto. Concédelo, Señor. Ahora con nuestros rostros inclinados, todos estén orando. Vamos a cantar unos cantos. ¿No están cansados ahora? Yo no soy fanático. Ustedes saben eso. Si lo soy, yo lo sé, pero algo definitivamente me habló, dijo, yo hablaré con ellos, tú solo llámalos aquí arriba, y yo hice lo que él dijo que hiciera. Ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados y cantando canto, solo vean lo que él les dirá, lo que sea que él les diga, ese es él hablando. Caminaremos en la luz, en tan preciosa luz, mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también, del mundo Jesús es la luz. Mientras cantamos suavemente, todos estén en oración. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también, del mundo Jesús es la luz. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también, del mundo Jesús es la luz. Caminaremos en la luz. ¿Cuál es la luz en la que está dando ahora? Luz, mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. Venga, confiéselo a él como su rey. Del mundo Jesús es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán. Del mundo Jesús es la luz. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. Amén, amén. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones este precioso mensaje. El arca, predicado Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de mayo del año 1955. Hermanos y hermanas, vamos a tener el gran privilegio de pasar a un nuevo mensaje titulado Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mensaje fue predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el día 3 de junio del año 1955. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, de los párrafos 1 al 6. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Iniciando el mensaje, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado el 3 de junio de 1955. Párrafo 1. Recuerden que Dios ha puesto en la iglesia algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, etc. Dones de sanidad y diversos tipos de dones. Eso Dios ha puesto en la iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Creo que estamos viviendo en las sombras de la venida. Mientras lo digo otra vez, creo que esta luz cayó en el país oriental el día de Pentecostés, cuando hubo un gran movimiento entre el pueblo judío al principio, cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre el pueblo oriental. El profeta dijo, habrá un día en que no sería ni día ni noche, un día lúgubre, algo nublado, pero al caer la tarde, él dijo, habrá luz
Y la misma luz que brilló sobre los judíos en Oriente, en el país oriental, al principio, hemos pasado por un día en que negaron los dones de Dios, el poder de Dios. Sin embargo, había suficiente luz para creer que había un Dios y que Cristo era su Hijo. Y lo hemos aceptado y nos hemos unido a la iglesia y hemos construido grandes escuelas, etcétera, que deben ser apreciadas. Párrafo 2. Pero amigos, la luz brilló en la gente del este. Nosotros somos la gente del oeste. Y el profeta dijo: en el principio de la tarde habrá luz. Creo que estamos en el principio de la tarde. Amén. Y el mismo sol que brilló sobre los judíos en el país oriental está brillando sobre los gentiles en los últimos días en el país occidental, justo antes de la puesta del sol. Ustedes pudieran diferir con eso, pero hablemos claro esta semana. Juntemos nuestros corazones. Cedamos nuestras pequeñas diferencias. Salgamos ahora y simplemente miremos directamente a la cara de Dios y digamos: Dios, no estoy aquí para criticar. Estoy aquí para aprender de ti. Y enséñame, oh Señor. Y si alguno carece de sabiduría, pídale a Dios, quien puede darla. Y creo que Dios se mostrará a ustedes y se dará a conocer. Párrafo 3. Ahora, sanidad divina, enseñándola. Tommy Osborne, Tommy Hicks, Ora Robert y muchos de los otros maestros por todo el mundo. Y el señor Bosworth, F.F. Bosworth, que es uno de mis administradores del campo. Ellos son grandes eruditos en las escrituras y ellos son hombres instruidos, hombres cultos, y pueden tomar la escritura y atar a Satanás en tal lugar así hasta que él simplemente no puede salir de ahí. Eso es todo. Puede que yo no sea capaz de hacer eso. Fui criado de padres pobres. Mi educación es muy limitada, pero cuando nací en una pequeña cabaña de montaña en Kentucky, sucedió algo. Una luz entró en la habitación y esa luz me ha seguido todos los días de mi vida. Mi gente, antes que yo, católica, y mi padre y mi madre no asistieron a la iglesia en absoluto. Nunca estuve en una iglesia desde el día en que estuve. Bueno, supongo, como de 8 días de edad o 10, cuando mi madre me llevó a una antigua iglesia bautista del sur a la escuela dominical. Y yo fui dedicado al Señor. Y a partir de ese momento, supongo, la próxima vez que estuve en la iglesia tenía alrededor de 23 años. Pero a lo largo de la vida, algo sigue sucediendo como las visiones. Veía cosas, me predecía cosas que han llegado a suceder. Párrafo 4. Mis hermanos ministros parecieron decirme, después que fui convertido años más tarde, que eso era el diablo y que eso me asustó. Y eso me asustó. Porque estoy seguro, amigos, yo quiero ir al cielo de la misma manera que ustedes quieren ir al cielo. Yo amo al Señor como ustedes aman al Señor. Y no quiero estar equivocado. Quiero estar correcto. Prefiero simplemente renunciar y alejarme que tratar de tergiversar algo deliberadamente. Yo quiero ser honesto. Quiero ser veraz. Quiero ser su hermano. Y quiero las bendiciones de Dios en lo que hago. Y luego, una noche a solas, él me habló. Está todo escrito en el libro aquí. Lo tendrán en una noche o dos si no lo tienen esta noche. Y si desean cuestionar algo de eso, los funcionarios de la ciudad de donde yo vengo
o cualquier otra persona, las iglesias, etcétera, llámenlos a costo mío y ustedes verán que es verdad. Párrafo 5. Ahora, esta noche es la noche del comienzo y todos vienen. Y casi una décima parte de la gente ha estado en la reunión antes. Se convierte en un lugar sin importar de lo que hablara. Lo primero, debemos ubicar esto en la escritura. Tener una pequeña reunión esta noche y mañana por la noche nos reuniremos nuevamente, si Dios quiere, y continuaremos. Y mientras ustedes, si no entienden, solo prometan esto, que seguirán viniendo, investigando, estudiando las escrituras. Traigan su lápiz y papel, escudriñen las escrituras, asistan a los servicios de la tarde para que puedan entender lo que significa ser sanado. Ahora, yo creo que la sanidad está en la expiación, que fue incluida cuando Isaías dijo: Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él salvó a todos los pecadores que alguna vez hubo, pero nunca les hará ningún bien hasta que personalmente lo acepten como su Salvador personal. Y Él sanó a toda persona enferma que alguna vez estaría enferma, pero nunca les hará ningún bien hasta que ustedes lo acepten como su propiedad personal. Él herido fue por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo es tiempo pasado. Todo lo que Dios puede hacer por ustedes ya lo hizo cuando Jesús murió para reconciliar a los pecadores de regreso con Cristo en el Calvario. Párrafo 6. Ahora, ese es el Evangelio, amigos. Tan claro como yo lo conozco. Ahora, es el individuo. Ahora, tal vez digan, bueno, ¿de qué sirve predicar? Para eso es un ministro. Dios envió predicadores a predicar la palabra. Cuando usted lo escuche, escudríñelo. Vea que es la verdad. Acéptelo. Ahora, el predicador no le salva. Su mensaje no le salva. Su fe personal en un Señor resucitado es lo que lo salva. No importa cuánto lloren, qué tan fuerte griten, cuánto asuman, nunca lo salvará hasta que lo crean con todo su corazón y se paren y lo confiesen, porque Él es un sumo sacerdote de nuestra confesión. Entre paréntesis, Hebreos 3, o lo que confesamos. Él es el sumo sacerdote que hace intercesiones sobre lo que confesamos que es la verdad. Todo lo que se incluyó en la expiación es propiedad personal de cada creyente. Cuando un hombre es salvado, o una mujer, muchacho o muchacho, Dios les da un talonario de cheques, como siempre, con el nombre de Jesús al final de cada cheque, para cualquier bendición redentora por la cual Jesús murió. Es su propiedad personal. No tengan miedo de llenarlo. El banco del cielo lo reconocerá. Jesús dijo: todo lo que desees cuando ores, cree que lo recibes. Cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Las riquezas ilimitadas e inescrutables de Jesucristo en esa promesa. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con el mensaje: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, predicado el día 3 de junio del año 1955. A continuación, hermana Lidia, párrafos 7 al 11.
Continuando con el mensaje de Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, siempre, del 3 de junio del 55, párrafo 7. Ahora, pero antes de que puedan hacerlo, ahora, Dios hace eso. Luego Él envía gente a la iglesia, como predicadores, maestros, evangelistas, dones de sanidad. No significa ahora que el hombre pueda sanarles. Significa que él tiene fe en lo que está haciendo y lo demuestra en la Biblia. Después de eso hay profetas. Esos son videntes. Todos esos dones son sin arrepentimiento. Dios los estableció. Los dones de oficio son enviados por Dios, preordenados por Dios. Y son establecidos en la iglesia. Son nacidos en ustedes. Estas características nacen en ustedes. Cuando vienen a este mundo, ustedes solamente hallan su posición. Prosigan con Cristo. Y todas esas cosas están en el reino de Dios. Y todo eso es para la perfección de la iglesia y unirla. Ahora, deseo leer solo una pequeña escritura aquí de la Biblia, porque mis palabras son de un hombre. Las palabras de Dios son eternas y nunca fallarán. Y trataremos de orar por algunas personas enfermas. Veo que formaron un grupo aquí y entonces les hablaré un momento sobre las escrituras. Luego oraremos por los enfermos. Párrafo 8. ¿Cuántos hay aquí que conocieron al congresista Wax? ¿No era el congresista aquí en Georgia? Bueno, recuerdan, fue el congresista quien que vi la visión sobre el señor Wax. No sé cómo se dice. Nunca lo había visto en mi vida cuando lo llevaron a ese lugar. Casi como eso en California. Y lo vi jugando en pajar de donde cayó y se lastimó la espalda y demás. Luego lo vi en unos minutos pasando, inclinando su sombrero así. Le dije, bueno, congresista, usted está sano. Jesucristo lo sana. Se fue muletas, sillas de ruedas y caminó hasta que Dios lo llevó a casa, tocándose los dedos de los pies y demás. En el libro de Judas, ahora para una pequeña palabra. Y estudiemos de cerca durante unos 15 minutos. En el tercer verso leemos esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego, como texto esta noche, quiero usar Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Inclinemos nuestras cabezas de nuevo, solo por un momento. Párrafo 9. Padre Celestial, ahora esta gente preciosa que se ha reunido aquí, este gran estado soleado de Georgia, hemos escuchado mucho de su fe, cómo ha llegado a través del país, cómo la gente es humilde y cómo te aman y te adoran. Y desde que estamos en esta ciudad, diferentes hombres de negocios y demás llaman y hablan de la reunión. Oramos para que estremezca esta ciudad y este país con un derramamiento del Espíritu Santo. Que cada iglesia que está en esta comunidad reciba un avivamiento chapado a la antigua, simplemente estremeciéndolas, Señor, y que los pecadores se arrepientan y vengan a ti. Ayúdame, Señor, tu siervo inútil, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en la lectura de la escritura,
esta noche, y si desean marcar el pequeño texto mientras intentamos traerles el contexto sobre Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, párrafo 10. Ahora, Judas, unos 30 años o más después del Pentecostés, escribía a la iglesia y los exhortaba a que contendieran ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Podría preguntarles a mis hermanos bautistas sentados aquí, ¿qué de eso con la iglesia bautista? Diría, eso es por lo que estamos contendiendo. Yo diría a los hermanos de la iglesia de Dios, ¿qué de eso? Eso es por lo que estamos contendiendo. Los hermanos pentecostales, ¿qué de eso? Eso es por lo que estamos contendiendo. Y la presbiteriana, metodista o lo que sea, cada uno diciendo, eso es por lo que estamos contendiendo. Y yo lo creo, yo lo creo. Párrafo 11. Ahora, ahí la gente me decía no hace mucho tiempo, alguien dijo, bueno, hermano Brana, eso va en contra de mi fe. Le dije, ¿qué tipo de fe tiene? Ven, contra mi fe solo hay una fe, un Señor, un bautismo, un Dios. Ahora, si las Escrituras dicen que él exhortó a contender ardientemente por la fe, entre paréntesis, no una fe, la fe que una vez fue dada a los santos, y cada uno de nosotros quiere decir que nuestra iglesia hace eso. La única manera de estar seguro de esto ahora, iglesia, es retroceder y ver qué clase de fe tenían ellos, por la cual contender. Y entonces nosotros deberíamos contender ardientemente por esa clase de fe. ¿No lo creen? Contender por esa fe. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Claudia, por favor, de los párrafos 12 al 16. Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 550603, párrafo 12. Ahora, tendríamos que retroceder entonces al principio del Nuevo Testamento, pues ellos fueron llamados santos en el Nuevo Testamento. Y la primera apertura del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Y él predicó el mensaje diciendo solo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento sería parte de la fe que fue dada a los santos. Pero Juan habló diciendo que venía uno que será el instructor. Y cuando Jesús vino a Juan después de su bautismo, entonces los discípulos y todos comenzaron a seguir a Jesús. Y la gente fue tras Jesús. Juan dijo, yo debo menguar, él debe crecer. Ahora Jesús fue quien introdujo la fe cristiana a la iglesia cristiana. Y él fue el principio de la fe cristiana. 13. Ahora, fíjense bien mientras escudriñamos reverentemente. Ahora, tendremos que ver lo que él hizo y la vida que él vivió y las cosas que enseñó. Y lo que enseñó lo transmitió a los discípulos. Y después de aproximadamente dos visitas de ellos, Judas respondió y dijo, ahora esperen un momento, se están saliendo de la línea. Regresemos y contendamos por la fe que fue una vez dada a los santos al principio. Mucho antes, cuando ellos comenzaron, se estaban saliendo del camino trillado. Entonces, si podemos ver lo que ellos tenían al principio, entonces sabremos por qué contender ahora. Jesús no reclamaba ser una gran persona. Él era un hombre muy humilde. Él no se vestía de manera diferente de ningún otro hombre. Él no se vestía como uno de los escribas o los sacerdotes. Él entraba y salía de entre los hombres y ellos no lo conocieron. Él se miraba como otros hombres. Nunca tenemos ningún registro de las Escrituras donde él alguna vez fuera docto en los libros escolares,
Sin embargo, él tenía más sabiduría que cualquier hombre que alguna vez vivió en la tierra, porque él era a la vez Dios y hombre. 14. Pero no encontramos donde él tuviera alguna educación, según dice en las Escrituras, y no lo vemos presumiendo de lo que él era. Él no hizo ninguna declaración, dijo que era un sanador. Perdón, Jesús nunca dijo que era un sanador, todo lo contrario. Él dijo que él no era un sanador. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces, ¿ven ustedes qué clase de persona era? ¿Qué pasaría si él estuviera aquí en la tierra esta noche? ¿Dónde lo encontrarían? ¿Lo encontrarían en cualquier lugar en el que él fuera bienvenido? Él anduvo entre los pobres. Los eclesiásticos de ese día lo rechazaron. Él tenía una doctrina contraria a lo que se les había enseñado, pero su doctrina era puramente escritural. Quiero que retengan eso ahora, solo por un momento, y observen. Fue escritural. Cada palabra que dijo fue la escritura misma. Ni una sola vez quebrantó ninguna escritura, sino que se cumplió exactamente. Pero la forma de enseñarlo de ellos era contraria a lo que realmente era. Párrafo 15. Me pregunto a veces, después de 1900 años, si no nos hemos desviado un poco del camino, nos hemos alejado un poco del camino. Si lo hemos hecho, regresemos ahora y veámoslo solo por un momento. Ahora, cuando él estuvo aquí, fue bautizado por Juan. Luego, él dio testimonio al ver el Espíritu Santo descendiendo como una paloma que vino sobre él. Se fue al desierto y ayunó durante 40 días. Noches salió predicando el Evangelio y todas las regiones alrededor se juntaron a él. Y él oró por los enfermos y ellos fueron sanados. Grandes señales y maravillas comienzan a seguirlo. Ahora, como predicador, no creo que Jesús haya sido un gran predicador poderoso. Juan el Bautista era un predicador, pero no hizo ninguna señal en absoluto. Él nunca hizo un milagro. Pero Jesús vino no predicando con tanta fuerza como Juan, pero había señales y maravillas que lo acompañaban. Él dijo, si no pueden creerme a mí, creed a las obras que hago. Si no pueden creerme, creed la vindicación que el Padre me ha dado, pues las obras que yo hago, las mismas dan testimonio de que el Padre me ha enviado. ¡Qué afirmación! Párrafo 16 para terminar. Piénsenlo. Las obras que yo hago testifican que el Padre me ha enviado. El hombre puede hacer cualquier tipo de declaración, pero si Dios no respalda esa declaración, ustedes tienen derecho a decir que está mal. Pero cuando Dios llega y confirma que esa declaración es la verdad, entonces es pecado no creerla. Pues, ¿qué es pecado? El pecado es una cosa, incredulidad. Eso es cierto. Ustedes no pudieran decir, ¿cuánto de eso es noche? Todo es noche. Durante el día no pudieran decir, solo esto es día, todo es día. Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Fe en Dios e incredulidad. Esas son las dos cosas. Una es pecado y la otra es salvación. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Claudia. Dios le bendiga. Su lectura. Continuamos con el mensaje. La hermana Esperanza, por favor, de los párrafos 17 al 21. Amén, hermano. Dios le bendiga. Seguimos tomando el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, del 550603, párrafo 17. Ahora, creo que Nicodemo bien expresó a estos fariseos en aquellos días cuando vino a Jesús de noche. Piénsenlo, un hombre, un gran sabio erudito, culto, pulido, acudió a un hombre sin diploma. El anciano y sabio vino a la juventud y dijo, Rabí, o reverendo, maestro, entre paréntesis,
Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Eso está muy cerca, ¿no es así? ¿Sabemos quiénes? ¿Quiénes nosotros? Los fariseos, los maestros de ese día. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Esa fue la declaración de los fariseos acerca de Jesús. ¿Lo ven? Fíjense ahora, veamos qué fue la iglesia. Pedro dijo en el día de Pentecostés, él dijo, vosotros varones de Israel, en otras palabras, deberían haber sabido esto, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, no por sus grandes enseñanzas teológicas, no por su discurso elocuente, no por algún seminario del que salió los documentos que portaba, pero debieron haberlo conocido, vosotros varones de Israel, deberían haber conocido a este Jesús de Nazaret, porque Dios estaba con él con señales, prodigios y milagros que hizo en medio de vosotros. ¡Qué reproche para las personas que dejaron pasar eso sin reconocerlo! Párrafo 18. Ahora descubramos qué tipo de milagros hizo Jesús. Ahora, él no fue uno que iba por ahí y dijo, tráiganme a este hombre lisiado y yo lo sanaré. Él nunca dijo eso. Hoy, si ellos hablan de sanidad divina, dicen, traigan, déjenme tomar a este hombre y veamos si ese sanador divino puede sanarlo. Yo lo creeré. Perdón, y veamos si ese sanador divino puede sanarlo. Yo lo creeré. Hermano, se da cuenta que el espíritu que está sobre ustedes es el mismo que dijo, baja de la cruz y te creeremos. Ese es el mismo espíritu de duda. Párrafo 19. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, vamos a seguirlo unos momentos y ver lo que él hizo. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, lo primero fue que los pescadores comenzaron a acercarse y escucharlo. Y uno se convirtió llamado Felipe. Y Felipe, tan rápido como fue convertido, fue a buscar a su compañero Natanael. Esa es una buena señal de conversión, ¿verdad? Fue a buscar a Natanael y cuando lo encontró dijo, ven, ven conmigo, porque he hallado a aquel de quien hablaron Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael, un hombre bueno, justo, un fariseo ortodoxo muy noble, dijo, ahora solo un minuto, dijo, de Nazaret, ¿podría salir algo bueno? Y él le dio una muy buena respuesta, dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera de averiguarlo, venir y descubrir por uno mismo. Dijo, ven y ve. Bueno, aquí van Natanael y Felipe en el camino y ellos se meten en la línea de oración, tal vez, donde Jesús estaba reuniéndose para orar por los enfermos o lo que fuera. Y cuando se acercaron a la audiencia, Jesús miró a la audiencia, vio a Felipe que venía con Natanael y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Hermano, eso fue impactante para ese hombre. Párrafo 20. ¿Qué pasaría si estuviera en América así esta noche? ¿Saben lo que dirían? Eso es telepatía mental. Ese hombre es un lector de la mente. Ellos dijeron lo mismo en ese día. Pero Natanael dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? ¿Cómo sabes quién soy? Nunca me has visto antes. ¿Cómo es que me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nunca más lo cuestionó. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús lo hizo cambiar de opinión y le dijo, porque dije, donde estabas antes de venir a la reunión, ahora me crees. Cosas mayores que esta verás, si puedes creer eso. Ese fue Jesús de ayer. Ese debería ser el Jesús de hoy. Si Él ha resucitado entre los muertos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Párrafo 21 para terminar. Felipe fue y halló a Andrés. Andrés fue y trajo a Pedro. Pedro llegó donde estaba Jesús.
Él se dio la vuelta y lo miró y le dijo quién era. Él dijo, voy a cambiar tu nombre, voy a llamarte Piedrita ahora. Él sabía quién era. Puedo imaginar cómo Pedro diría, bueno, ¿cómo supo quién era yo? Bueno, él nunca me vio en su vida, entonces, ¿cómo me conocería? Bien extraño. Dios les bendiga, hermanos. Esperanza, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 22 al 26. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, párrafo 22. Hubo una mujer un día que estaba atravesando una multitud. Jesús, la multitud lo rodeaba con sus brazos e intentaban acercarse a él. Y cuando la mujer presionó a través de la multitud, teniendo un flujo de sangre durante muchos años, gastó todo lo que tenía con los médicos. No podían hacerle ningún bien. Y ella tocó su manto, salió entre la multitud y se escondió. Jesús se detuvo. Escuchen, aquí está, Jesús se detuvo. Lo hizo voltear y dijo, ¿quién me tocó? Bueno, el apóstol dijo, pues Señor, ¿por qué haces una pregunta como esa? Toda la multitud te está tocando. Él dijo, pero me debilité, virtud fue, alguien me tocó. Y él buscó a su alrededor sobre la multitud al punto que miró hasta que la encontró. Y él se recuperó. Él dijo, tu fe te ha sanado. Ese viejo flujo de sangre se ha estancado en este momento. Ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Tu fe te ha salvado. Párrafo 23. Subió por, un día tuvo que ir por el camino de Samaria. Me pregunto por qué. Desde Jerusalén va a Jericó camino recto, pero subió por la región montañosa hasta Samaria. Y cuando subió allí, estaba sentado en el pozo y envió a sus discípulos lejos. Y salió una mujer de Samaria. No sé por qué vino esta hora del día, a esta hora del día, alrededor del mediodía, entre las 11 y las 12 en punto. Ya sea que hubiera estado fuera toda la noche e iba levantándose, o si la mejor clase de persona no la dejarían venir mientras ellos estaban sacando agua del pozo, no pudiera decirlo. Pero cuando ella salió, Jesús sentado contra la pared dijo, mujer, dame de beber. Observen. Ahora es una conversación. Me pregunto por qué. Ahora escuchen. Ella dijo, pues no es costumbre que tú, un judío, me pidas una samaritana semejante cosa. Luego, en el transcurso, él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber y yo te daría aguas que no vienen aquí a sacar. Pues ella dijo, el pozo es hondo. Párrafo 24. Ahora, él estaba teniendo una conversación con ella por alguna razón. Ahora, esto no es escritura. Esta es mi opinión, lo que yo pienso, por medio de verlo moverse de la misma manera hoy. Él estaba contactando su espíritu, ¿ven? Ella era una mujer. El padre le había dicho que subiera allí y simplemente esperó a que llegara la mujer. Luego tuvo que esperar para contactar su espíritu. Entonces él dijo, continuó y habló con ella hasta que encontró su espíritu. Y cuando lo hizo, dijo, ve, trae a tu marido. Fue directo a su problema, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tuviste 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho bien. Pues ella dijo, percibo que eres un profeta. Ahora, aquí está audiencia. Escuchen con atención. Escuchen lo que dijo la mujer samaritana, siendo mitad judía y gentil. Ella dijo, sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos dirá todas las cosas cuando venga el Mesías. ¿Qué era eso? La misma señal del Mesías, no la telepatía mental. Ni un adivino, ni una persona que trabaja por el diablo. Claro, el diablo tiene sus falsificaciones, pero todo lo que el diablo tiene lo hizo de algo que Dios tenía.
párrafo 25. ¿Se fijaron? Ella dijo, sé que cuando, no sé quién eres, tú debes ser un profeta, pero sé que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dijo, ella dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? Ahora, él nunca le dijo todas las cosas. Él solo le dijo esa única cosa. Pero él pudo haberle dicho más, ya que el Padre se lo había mostrado. Párrafo 26. Por último, mírenlo a él. Ustedes dicen, ¿sanó él a todos? No, señor, Jesús no sanó a todos. Cuando estuvo aquí sobre la tierra, ¿cuántos creen que murieron mientras él estuvo aquí? Él levantó a tres como testimonio. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Él pasó junto a muchos, muchos, muchos enfermos, lisiados, ciegos, afligidos, y nunca los sanó. ¿Sabían ustedes eso? Tomémoslo a él ahora en San Juan 5. Él pasa por el estanque de Bethesda o donde los cinco pórticos. Es un gran lugar. La Biblia dice grandes multitudes de personas. Entre paréntesis, ahora se necesita de 2,000 para hacer una multitud en el idioma oriental. Y multitudes de personas allí postradas, personas impotentes, cojas, ciegas, paralíticos y lisiados. Y aquí viene Jesús, justo después de que la mujer tocó su manto. Toda su ropa fluye llena de virtud. Era virtud para los que creían que ella estaba allí. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 3 de junio del año 1955. A continuación, hermana Erika, por favor, de los párrafos 27 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar el mensaje Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, del año 55, junio 3, párrafo 27. El romano lo hirió en la cara y lo escupió en el rostro. No podía sentir ninguna virtud, pero fue la reverencia y el respeto de esa mujer, creyendo que Dios lo envió y que él era el Hijo de Dios. Fue virtud para ella. Él será virtud para ustedes esta noche, si vienen a él con reverencia y les dicen, Señor Jesús, creo que eres exactamente el mismo esta noche. La misma virtud está fluyendo esta noche, pero detrás de él, un sacrificio de sangre de pago completo de redención. Ahí estaba él, y ella pasa por ahí. Él continuó, después de que ella tocó su manto, él bajó al estanque de Bethesda. Ahora allí había grandes multitudes. Escuchen a qué tipo de personas. Cojos, ciegos, lisiados, paralíticos. Solo piensen en eso. Y aquí viene el Hijo de Dios lleno de virtud. Y hubo un gran, aquí vamos a dramatizarlo. Dijo, marchitos, aquí hay un pobre y anciana madre marchita. Allí en pies. Sus pequeños huesos casi pegados a sus pieles, con sus manos extendidas. Alguien, ayúdeme a entrar en el agua. Aquí viene el Hijo de Dios a su lado. Quizás allí parado el pobre papi, anciano con artritis. ¿Me ayuda alguien a entrar? Y el Hijo de Dios pasando a su lado. Allí parado el hombre ciego, totalmente ciego. Tal vez un bebé ciego. Y el Hijo de Dios pasó junto al lado. Hasta que llegó a un hombre tendido en un catre, porque Jesús sabía que él estaba allí, y él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el agua cuando el agua se agita. Ahora él podía caminar. Él no estaba lisiado. Probablemente tenía un problema de próstata, o tuberculosis, o algo así. Era una enfermedad retardada. La había tenido durante 38 años. No iba a matarlo. Entonces dijo, no tengo a nadie que me meta en el agua. Cuando voy, otro desciende antes que yo. Dijo, toma tu lecho y vete a la casa. Entonces se alejó
compasivo, lleno de amor, se alejó y dejó a miles de ciegos, cojos, paralíticos y marchitos tendidos allí. ¿Qué si eso hubiera sucedido en Macón? Ustedes saben, se dirigía lo mismo. Déjenme verlo que haga eso. Pues, ¿hizo él eso? Pero aquí está ahora su secreto. Párrafo 28. Perdón, hermana. Yeah, párrafo 28. Y a mis hermanos que ministran, léanlo en el capítulo 5 de San Juan. Bajen al versículo 19. Cuando ellos lo atraparon y lo interrogaron, ahora, escuchen sus palabras, todos ahora, para ahorrar tiempo. Nuestro tiempo se agotó. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer el Padre. Eso hace el Hijo juntamente. ¿Es esa escritura? San Juan 5:19, Jesucristo hablando. Déjeme citarlo de nuevo. De cierto, entre paréntesis, eso es absolutamente, absolutamente. Oh, os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, Jesús dijo esto claro. Nada hago hasta que el Padre primero me muestre una visión de qué hacer. Entonces hago lo que Él me dice que haga. El Padre le había mostrado que aquel hombre que estaba allí acostado, Él lo había sanado. Eso es todo lo que Él pudo hacer. El Padre no le mostró nada más. Y cualquiera verdadero siervo de Dios, en cualquier momento en la Escritura, fue la misma cosa. Escudriñenlo, véanlo si no es correcto. Párrafo 29. Miren a Elías cuando arregló toda su leña encendida, cosas alrededor, y mató el sacrificio y demás. Él salió y dijo, Señor, he hecho todo esto conforme a tu palabra. Hice esto solo de acuerdo con lo que me mostraste. Ahora, muchas veces nos entusiasmamos, nos emocionamos cuando no deberíamos hacerlo. Quédese inquieto, miren a Dios, crean con todo su corazón. Él es el único que puede hacerlo. ¿Lo ven? Donde uno está siendo sanado aquí en la plataforma, hay cientos que sanan en la audiencia. Párrafo 30. Ahora, Jesús, ¿cuándo? Solo una declaración más, por favor. Solo un momento. Cuando Lázaro murió, ¿no fue extraño que cuando Lázaro se enfermó, antes de enfermar, Jesús se dio vuelta y se fue de su casa? Su amigo. Me puedo imaginar escuchar a los críticos decir, oh, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Miren, miren nomás, sucede algo aquí para que podamos verlo hecho. Miren lo que sucede. Lejos se fue, alejándose de casa. Y luego, después de que Lázaro enfermó tanto, tal vez los doctores lo desahuciaron. Enviaron, Marta y María enviaron a Jesús para que volviera y orara por Lázaro. ¿Lo hizo? Él simplemente lo ignoró y prosiguió. Extraño, ¿verdad? Él se fue a otra ciudad. Enviaron más mensajeros. Dígale que venga, que ore por Lázaro, en paso de muerte. Jesús solo lo ignoró y siguió. Si su pastor hiciera eso, oh, vaya, ¿ven? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Yolanda, párrafos 31 al 35. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, Jesucristo del mismo ayer y con el siglo, el párrafo 31, dice así. Pero fíjense, después de tanto tiempo, aquí está ahora. Escuchen, después de tanto tiempo, Jesús se volvió sabiendo que el tiempo que el Padre le había mostrado se cumpliría. Se volvió hacia los discípulos y dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijeron, pues, si duerme, sanará. Él dijo, él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Porque ellos habían estado diciendo, sánalo, Señor, haz algo por él, ¿ven? Me alegro de no haber estado allí.
pero voy a despertarlo. Amén. El padre le había mostrado lo que iba a suceder. Mírenlo a él en la tumba. Cuando oró en la tumba de Lázaro, él dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, pero le digo, por causa de los que están alrededor, solo representando en drama lo que Dios le había mostrado por visión, porque él dijo: nada hago, sino lo que el Padre me muestra primero. El párrafo 32. Esa fue la fe que fue dada a los santos. La guardaron los santos, ciertamente. Pedro, en la azotea, un judío que clamaba ser algo, no teniendo nada que ver con los gentiles, no comía sus carnes ni demás, pero el Señor se le apareció en una visión y le dijo que se levantara y que avanzara, sin dudar nada. ¿Eso es correcto? Saulo de Tarso, con cartas en los bolsillos, en su camino, llevando amenazas contra la iglesia, por todas partes, llevándolos en las cárceles, en su camino a Damasco, fue tirado de su caballo por una luz. Una columna de fuego estaba frente a él, colgaba delante de él y brilló como el sol en su poder, y Pablo cayó de su caballo. El párrafo 33. Y lo condujeron a la calle y ahí se quedó orando y ayunando. Muy abajo en la ciudad había un hombre contendiendo por la fe que fue una vez dada a los santos, llamado Ananías. Un día, mientras oraba, una visión se presentó ante él y le dijo: sube allá a la calle llamada derecha, pregunta por un cierto lugar, entre y pon tu mano sobre Saulo para que reciba su vista y sea lleno con el Espíritu Santo. Él dijo: Señor, oigo las cosas tremendas que ha hecho ese hombre. Tengo temor de él. Él dijo: he aquí, él ora. Puedo ver a Ananías levantarse. A eso, la visión comienza al bajar la calle principal y pasar por la fuente buscando esa casa que él había visto en la visión. Cuando llegó, entró y dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, que te tiró de tu caballo, me envió para que yo te impusiera las manos y recibieras tu vista y seas lleno del Espíritu Santo. La fe que fue dada a los santos. Amén. El 34. Pablo, más tarde, después de ser advertido en el espíritu de no zarpar de Creta, pero el capitán del barco no lo escuchó. Se adelantaron en el barco. El viejo barquito se enagó de agua, balanceándose de enredor. 14 días y noches sin luna, estrellas y todas las esperanzas de que alguna vez se salvaría. 280 personas, todas las esperanzas habían desaparecido. Saulo, bajo el mamparo en alguna parte, y oró, y el viejo barco se balanceaba tan fuerte como podía. Pablo salió corriendo con las cadenas en sus brazos. Este judío de baja estatura y comenzó a mover las manos y dijo: hermanos, tened buen ánimo. El barco todavía moviéndose, y dijo: anoche estuvo a mi lado el ángel de Dios a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todo lo que los que navegan contigo, pero la nave va a naufragar en cierta orilla. Dijo: por tanto, hermano, yo creo que Dios será exactamente de la manera en que él me lo mostró. El 35. Esa es la fe que fue una vez dada a los santos. Dios, ten piedad de nosotros esta noche, amigos, que lo abordemos y contendamos por esa misma fe. Porque Jesús dijo: un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo
estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, no reclamó ser una gran persona. Él fue pequeño, se hizo pequeño sí mismo. Sin embargo, poseía todos los cielos y la tierra. La tierra y los cielos fueron creados por Él. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo una vestidura. Sin embargo, Él hizo cada tallo de algodón que crecía alguna vez, o cada oveja que alguna vez vivió, o todo lo que alguna vez fue creado por Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Yolanda. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Reina, por favor, los párrafos 36 al 39. Bueno, disculpas, creo que está un poquito ocupada la hermana. Voy a continuar con esta lectura. El mensaje: Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafos 36. Y cuando estuvo aquí en la tierra, miren lo que hizo. Fue por todas partes e hizo solo lo que el Padre le mostró. Cuando estuvo listo para irse, dijo: estas cosas que yo hago, entre paréntesis, dando las órdenes a su iglesia, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas. La palabra allí es mayores, pero al obtener la traducción correcta significa más. Él no pudiera hacer nada más grande. Era más o mayor en cantidad, pero no en calidad. Él hizo todo en cuanto en calidad. Resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza y todo lo demás. Pero más que esto haréis, porque voy a mi Padre, y un poco, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Mis hermanos, esta noche y hermanas, escuchen esto por un minuto. Desde ese día hasta este día ha habido algunos, vosotros, un poco y el mundo. ¡Orden mundial! El mundo ya no me verá más. Ellos no le creen, el mundo no verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Él dijo que estaría en nosotros hasta el fin del mundo. Y hasta que Jesús venga visiblemente en la segunda venida, el Espíritu Santo estará trabajando en su iglesia, haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Creo que ascendió a Dios, el Padre, sentándose en la gloria esta noche a la diestra de la majestad de Dios, haciendo intercesiones sobre nuestra profesión. Creo que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, llevando a cabo la misma obra que Jesús hizo por sus vasos ungidos esta noche en la tierra. Y el tiempo está cerca y todo avanza hacia el tiempo del fin mientras nos queda un poco de sol para mirar. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón. Párrafo 37. Ahora, ustedes que están aquí por oración esta noche, a medida vienen cada día, tratamos de hacer esto, tratamos de hacer que eso, que sea justo para todos por igual, todos los días. Cuando comenzamos, salimos y traté de hacer una especie de línea de oración ordenada sin tener tarjetas de oración. Ustedes no pueden hacerlo, el hermano Robert y todos los demás lo hallan de la misma manera. Ustedes no pueden hacerlo. Entonces, solíamos, le enviamos todas las tarjetas de oración a un ministro y luego el primer grupo metía a su grupo, pues eso lo concluyó. Luego hubo discordia entre los hermanos. Entonces tuve un predicador repartiendo tarjetas de oración y él no podía hacer eso porque él era un predicador. Él tenía muchos amigos. Párrafo 38. Entonces íbamos y dábamos todas las tarjetas de oración el primer día. Bueno, si alguien venía después de eso, no se podía orar por él porque estas eran las tarjetas de oración por las que se tenía que orar. Entonces, la manera en que hallamos para hacerlo, la manera más legítima y honesta que podemos, es venir todos los días y repartir tarjetas de oración todos los días. Y a esa hora de la noche, quizás no podemos orar por más de 200 o 300,
Eso no está en mi ministerio. Solo oro por todos los que pueda. Y luego, cuando me canso demasiado y todo se vuelve borroso para mí, me sacan de la plataforma. Y al día siguiente ellos regresan y dan más tarjetas de oración nuevas y comienzan la línea de oración nuevamente. Ahora, quiero preguntarles algo. Ahora, mientras son reverentes para los próximos, digamos, 15, 20 minutos. Párrafo 39, por último, mis hermanos. Si Jesús ha resucitado de entre los muertos, lo digo y así. Y sabemos que Él lo hizo. Si Él ha resucitado de los muertos y está viviendo esta noche, entonces Él debería ser el mismo en principio, debería ser el mismo en poder, debería ser el mismo en todas las formas en que lo era entonces, excepto en la forma física, ¿correcto? Si Él está aquí en la forma de Espíritu Santo y Él está aquí, y quiero preguntarle a la gente de alrededor de estos asientos, alrededor del estadio, si Jesucristo, como he intentado explicarles esta noche de cómo fue Él en los días de la Biblia. Ahora recuerden, no fue un hombre que desafió a todos. Y tráigame a este, aquel. Él iría caminando y los ignoraría. Pero cuando el Padre le mostraba algo, Él lo hacía. Y parado entre la multitud, a veces miraba a través de su multitud y percibía que sus pensamientos, esa es una palabra fuerte, ¿verdad, hermano? Pero las escrituras dicen eso. Él percibió sus pensamientos y le dijo, ¿por qué razonáis entre vosotros y demás? Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hemos concluido con el compañerismo. Sin antes de dejar resaltado algunos parrafitos que del mensaje anterior, porque quizás ya no volveremos a leer. Tenemos muchos mensajes por delante, mis hermanos. Entonces, el párrafo 31 del mensaje, el arca. Párrafo 31 dice, entonces observen cómo el Espíritu Santo allí hizo un camino. Ellos no podían soportar continuar de esa manera. Entonces Dios le dijo a Noé, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. A ambos lados lo calafetearás. Entonces yo estaba estudiando de qué estaba hecha la brea. Regresé y lo tomé y me fui a un diccionario viejo y comencé a buscar qué significa brea. En el griego encontré que brea significa una cosa, quiere decir una sustancia. ¿Pero de qué? ¿Pero de cómo obtenían la brea? Se lo sacaban a golpes a otro árbol. Era como una resina. Y la sacaban a golpes. Y la hervían y luego la vaciaban y se convertía en brea. ¡Qué cosa tan hermosa! De la madera antes de ser cortada. Un cierto tipo de madera, siendo humano, Cristo en su humildad, siendo humano. Y la iglesia, su arca hoy, viniendo a su iglesia, que no viene siendo más que su propio cuerpo espiritual aquí en la tierra, que Cristo fue cortado y la vida fue sacada a golpes de él para que se pudiera aplicar en la iglesia. Ahora, esta madera suave de gofer, cuando ellos vacían esta brea caliente sobre ella, la empapaba rápidamente por dentro y por fuera y la convierte en un escudo. ¡Amén! ¡Oh, lo ven ustedes! Un escudo suave, empapada de la palabra de Dios. Cristo vaciando el Espíritu Santo, bien caliente. ¡Amén! No fluirá al estar fría. Tiene que estar caliente. Lo que nosotros necesitamos hoy es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua, un derramamiento bien caliente. Ellos tomaron esa madera suave de gofer, el gran cucharón, y la vaciaron en eso, y la madera de gofer tan suave, lista. Luego, por dentro y por fuera, esa brea la atravesaba y la endurecía como acero. No le podía entrar agua en lo absoluto. Era una protección. Y todo hombre que viene y recibe a Cristo y se empapa con el Espíritu Santo llega a ser de una sola mente hasta que no ve otra cosa que Cristo. A él ya no le importa el mundo. Usted puede toparse con él.
botarlo, expulsarlo, hacer cualquier cosa que usted quiera, pero él está calafateado. En otras palabras, él está sellado, todas las grietas están selladas. Eso es lo que ellos hicieron en la brea. Y la Biblia dice, ¿sabe usted para qué es el sellamiento de esta, para esta arca hoy? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios como el cual fuisteis sellados, entre paréntesis, o calafateados con brea, para el día de la redención, amén, bien sellada. Cada pequeña porción de madera, cada pequeña hendidura, cada pequeño hoyo, cada pequeña grieta, cada pequeño poro en la madera, simplemente sellada y calafateada con el Espíritu de Dios. ¡Oh, qué maravilloso! El siguiente párrafo, el 43. El pequeño Moisés, allá afuera, mirando hacia arriba a la noche de ese cielo estrellado, cuando los vientos huracanados comenzaron a soplar por el lugar, el viejo Nilo brincando, los cocodrilos merodeando por debajo de la canasta, ¡aleluya! Salvó, protegido, parada en medio estaba la expiación entre él y los vendavales y vientos fuertes en el diablo que podía mandar. Nada dañaría esa pequeña arca. Ella flotó atravesando directamente. Puedo ver al gran Espíritu Santo encima de ella. Puedo ver a los ángeles de Dios sentados cerca con sus espadas desenvainadas. No, Señor, nada lo va a tocar. Puedo ver al diablo tratando de hundir el arca ya y Noé cantando, Jesús, manténme cerca de la cruz. O lo que haya sido, todos los diablos en el infierno no podían hundirla porque estaba construida de acuerdo a las instrucciones de Dios. Se había hecho una expiación entre el juicio y la misericordia. Ese viene siendo cada creyente hoy. No importa qué tan fuerte sea la sacudida, qué tan difícil parezca la vida. Mientras usted está en Cristo Jesús, no hay nada presente, nada futuro, muerte, enfermedad, tristeza que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Amén! El diablo podrá saltar cada ventarrón que haya en el infierno sobre usted, pero Dios tiene una expiación entre usted. Flotará cada ola, atravesará todo el lecho de cocodrilos. Y por último, el párrafo 57. Nada de qué preocuparse. No puede sufrir ningún daño. Usted está tan seguro como puede estarlo. Deje que vengan las tormentas. Deje que, que acontezca de todo, que venga la enfermedad. Deje que ocurra lo que Satanás quiera enviar. Dios la mecerá a través de cada cosita de eso. No empiece a brincar y salirse. Quédese en Cristo. Diga, Señor Dios, sobre esta roca tú dijiste, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Yo te creo, Señor Jesús. Ahora anclo mi alma en el cuerpo de... en el puerto de descanso. ¡Oh, vaya Cristo, el capitán en jefe de nuestra salvación! Allí está él parado, el gran conquistador. Él rompió el velo en dos, derribado la pared intermedia de separación, invitando a todo aquel que quiera que venga y sea partícipe de su vida, que se cubra con sus bendiciones divinas. No habrá juicio que lo toque a usted. Y si el juicio cae, no puede lastimarle. Usted podrá estar enfermo por un tiempecito. Es posible que tenga que pasar por algo por un tiempo. Pero recuerde, Cristo está al final. Él nunca dijo, esta arca quedará en un pequeño remolino de esa manera donde no habrá calma. Con tanta calma como puede ser. No, Señor, Él nunca lo llevó a través de un lecho de rosas. Él nunca prometió cosas fáciles, pero Él prometió gracia para sustentarlo durante ese tiempo. Pienso en el poeta que dijo, deberé ser llevado al cielo en un lecho de rosas de facilidad. Mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos. No, para reinar tendré que pelear, aunque mi valor, Señor. Sí, Señor, no se fijen cuando vengan las pruebas duras. Solo quédense en el arca y digan, Dios, estoy a salvo por siempre. He anclado mi alma en el puerto de descanso. Navegaré ya no más en el mar turbulento, queda que venga la tempestad sobre el abismo insondable. Pero en Jesús soy salvo por siempre.
Deje que venga la enfermedad, que vengan los problemas, dejen que el desánimo y todo lo demás venga. Eso no tiene nada que ver. Hemos recibido un reino que no puede ser conmovido. No dice que no sería aventado de un lado y para otro, pero Dios lo hará aterrizar lo más seguro que usted pueda en su reino, que uno de estos días quédese justo en su arca. Que el Señor les bendiga mientras tenemos nuestros rostros inclinados por solo un momento. Y continuamos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, qué privilegio que tú nos estás dando, Señor, al lecturar estos mensajes que nunca antes se había visto. Aún cuando estábamos en esas conchas pentecostales, bautistas, presbiterianos, en lo que sea, oh Padre, muchos de nosotros donde nos encontraste cuando tú nos llamaste, estábamos ahí y nunca habíamos conocido de este mensaje que estaba en misterio. Todos hacíamos lo que decía un pastor bautista, un pastor pentecostal, un pastor lo que sea, e interpretaban de su manera la Biblia. Oh Padre amado, pero cuando tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de uno, de cada uno de nosotros, el águila estaba ahí, hemos nacido como los polluelos en un gallinero. Por eso que han sucedido tantas cosas. Y tú nos encontraste en el trayecto de la vida. Tú dijiste, Junior, ¿qué haces tú ahí? Pues yo digo, yo nací aquí. Y yo estoy comiendo lo que come mi mamá gallina. Pero la voz vino nuevamente. Junior, sal de ahí. Y vuela. Pero nosotros pensábamos, ¿pero cómo íbamos a volar si éramos de los polluelos? Pero cuando un día vino esa tercera voz que dijo, ocupa tus alas y brinca, salta y vuela. Oh, Padre amado, estaba un tipo y sombra de lo que ahora es, de que el Antiguo y el Nuevo Testamento son las dos alas de ese águila que va volando y volando y volando y ve cosas muy sobrenaturales, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, tus profetas. Oh, qué maravilloso Padre Celestial. Muchas gracias te damos por este gran privilegio y por habernos encontrado en el trayecto de cada vida, de cada uno de nosotros, Señor. Solo te pedimos que tengas misericordia. El tiempo no va más, oh Padre. Ayúdanos a entrar rápidamente a tu palabra, Señor, como allá en el arca de Noé entraban. Oh, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos, a sostenernos con tu mano protectora. Oh, Padre amado. Concluimos con este compañerismo que ha sido muy, muy glorioso lecturar estos mensajes. Y hay mucho más por delante, oh, Padre amado. Qué glorioso es tu palabra, estar cerca de en la presencia tuya, oh Padre. Si hay un día más para nosotros, estaremos muy agradecidos y contentos de continuar con el compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Úngenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermanos y hermanos. Dios le bendiga. Hermanas. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas
y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará.
profeta. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.